Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 39, Crónicas desde el Sureste. Buenas noches, chicos, ¿cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Pues con ganas de empezar ya el programilla. Que la semana pasada estábamos en el frío y esto nos vamos al sur, al calorcito. Ahí a Florida. Bueno. Con Miami, que tiene mucha telita este año. Hombre, es una de las franquicias que van a... que en principio es de las fuertes, a priori, pero bueno, luego lo veremos. Sí, se ha movido. Yo junto con Chicago y Lakers y tal, bueno, pues se han movido. Ya veremos si para bien o para mal, bueno. Iremos viendo. Pasamos del otro día de una conferencia que no se había movido nada, una que se ha movido a uno, por lo menos. Bueno, no, hay varios, que se han movido. Uy, tenemos... Hay varias. Es la franquicia, yo creo que es la división que más ha movido, porque ya iremos viendo, pero Washington ha hecho muchos movimientos, Miami... Sí. Yo creo que salvo Atlanta, porque también New Orleans ha hecho fichajes más o menos importantes. Y bueno, Orlando lo hizo el año pasado. Orlando lo hizo en Navidad, como quien dice. Pues bueno... Si quieres, Efren, da tú hoy la bienvenida a los dos nuevos seguidores que tenemos. Vale, presentamos a los nuevos seguidores. Le agradecemos aquí a Franchu Muchos Ochos y a Horchard 1971. Que no tiene bueno. Muchas gracias por seguirnos. Y ya solo hace falta que se meten en el brain este game. Que nos va a contar ahora Aníbal. Pues nada, como sabéis, podéis coger el Amazon Prime y con el Amazon Prime lo conectáis con la cuenta vuestra de Twitch y tenéis una suscripción gratis a cualquier canal de Twitch que, como siempre, os recomendamos que sea este, Tiempo de Básquet. Bueno, hay bastante, bueno, bastantes cositas chulas, películas, libros, y sí, hay que seguirlo por ahí. ¿Series? ¿Estás viendo alguna serie ahora, Aníbal? Sí, estoy viendo El Mentalista. Mentalista, también estoy viendo Mentes Criminales y... Estás yendo a la década pasada, casi, ¿eh? Las que empecé a ver en su momento y las dejé de ver porque... Ahí vas recordando tiempos antiguos, ¿eh? Yo las empecé a ver... ¿Quién estará vivo de Mentes Criminales? Dejaban de hacerlas en la tele y dejaba de verlas. Pero como me gustaban. Cuidado que la empiezo, no sé si ha empezado Los Hombres de Paco. No, sí, ya ha terminado. Ah, vale, es que mis padres que no tienen ni Netflix ni nada de esto, ¿sabes? Es hostia, me dije, madre, han empezado Los Hombres de Paco hace unas semanas. Digo, ¿aún están vivos? Sí. ¿Está vivo Paco? ¿Está vivo Paco? Y otra serie también de Antena 3 le están haciendo ahora también un remake, pero no sé, yo series españolas, la única que he visto ha sido la de Aquí no hay quien viva. Ahí, no sé, ahí estamos, ahí. La única serie que no hay quien viva. Que también está en Prime Video. Yo la estoy viendo Sky Rojo, que es del mismo que de La Casa de Papel y de White Lines, que es española y pues Netflix, pero está bastante chula, ¿eh? O sea, White Lines... Hace un par de semanas estaba viendo a Aníbal la de House. Y me ha dado envidia y ahora estoy yo con ella. Y bueno, hay series antiguas que está bien. Bueno, las vuelves a ver. A mí House me... O un visionado. House, de vi, primera. Por lo menos le di dos vueltas a House, ¿eh?
Yo me aburrí al final, ya se les iba demasiado. A mí, tanto House como Perdidos, se liaron demasiado. Bueno, Perdidos es que bueno, creo Perdidos, que no sabían cómo acabarla. Quisieron ya retorcer tanto la trama. La tercera temporada se volvía muy loco, ya. Sí, bueno. La segunda estaba muy bien, luego ya a partir de ahí la, fue para abajo. La primera está genial, pero luego se empiezan a liar las cosas, cuando vuelven ya, bueno. Momento de spoiler. Se les va la pinta. Bueno, pues si queréis vamos a las noticias. Venga. Venga. Si quieres, vale. Ángel. No sé si empezar por la primera o por la tercera. Bueno, venga, vamos por la primera. Gerson Rosa, despedido de Minnesota. Y de momento parece ser que le sustituye, bueno, parece no, le sustituye, aunque no sabemos si sea definitivo, por los rumores que hay. Sachin Gupta, que no sé quién es. Me parece escuchar hoy de leer el Tom Brand, que suena para... Sí. Sí, se habló. Ojalá. Está contento Ángel de que se vaya de ahí. Bueno, ya, si bueno, te soy sincero, ya me da igual. Ya no pinta nada. Igual se va con Simmons, oye. Igual se va y se lleva Simmons, nunca se sabe. En su día, el Illuminati ejecutivo agresivo no la lío bien. Ahora está Netflix. Ahí más por el cargo que otra cosa. Bueno, claro, es que este al principio, bueno, luego si queréis lo cuento ahora, como queráis. Por eso decía que no sabía si dejar este tema para el final. Este fue el que trajo a Filadelfia, empezó a hacer trade. Yo me acuerdo que no tenía por aquí apuntado. A ver si encuentro la fecha. En noviembre del 18 entró como manager general allí en Filadelfia. Y hasta el 1 de julio del 19 el tío se cubre de gloria. Pues fue cuando trajo a Jimmy Butler, que sacó a Saris, a Covington, algún pick, a Minnesota, que bueno, ese trade. Hombre, sabías que Butler se te iba a largar casi seguro, pero bueno. No dio demasiado, pero luego para traer a Tobias Harry y soltó un nuevo pick. Y le hizo un contratazo. Aparte, Samet. Y ya, pues bueno, ya cierran el mercado, no pudo hacer más locuras. Y luego ya llegó la agencia libre, hizo el contratazo a Tobias Harris de 180 millones y a su hermano Terry para que jugara en la Liga de Desarrollo. Hizo el Sinan Trade para que se fuera a Butler a Miami, que yo en su día dije, joder, pues si se llevan a Butler, encima no les ayude, no sé, o trate algo que te convenga. Es que al final solo le trajo a Richardson. Yo creo que se podía haber rascado a lo mejor algún pick o alguna cosilla así. Menos figura también. Luego la noche de esa fatídica noche fue cuando fichó a Horford por casi 100 millones o ciento y pico, bueno, algunos eran por bonus y 4 años. Dejó escapar a JJ Redick, a Gigi Redick. Lo poquito que estuvo así y tal, y luego a final de temporada va el propietario y le renueva. Eso sí, a los 4 días va y ficha a Mori y se lo pone de jefe por encima. Con lo cual, lo que demuestra es que no, pues, tampoco estaría muy contento con lo que había hecho. La que le vais a poner una estatua, ¿no? El tumbral de allí en Filadelfia, al lado de la de Rocky, se le va a poner la estatua a Elton Brand. Es que hemos tenido unos males en general, el del tacking, que estaba todo el día ahí dando jugadores. Luego el otro que tenía cuenta falsa de Twitter y estas cosas, bueno. Madre mía. Bueno. Lo de Rosas. De punto de vista de Filadelfia, tiene muchas connotaciones, porque hace un par de semanas escribí el artículo este de que el trade más cercano que había en ese momento por lo de Simon era ir a Filadelfia. Claro, si ahora Rosas no está, pues ya veremos cómo acaba el tema. No sabemos si el nuevo... De luego, si termina el Top Run allí, no creo que intente llevarse a Simmons, porque al final casi todas las franquicias, cuando según manejen a la otra,
a donde, donde ha salido intentan respetarla y no meterse en líos. Pero Minnesota, que era aquí en el, la franquicia que más estaba intentando conseguir a Simon, pues cambia de manera general. Que Rosas ha estado como loco por trincarle. Bueno, veremos a ver lo que hace el Gupka este o si llega el Tom Brown, a ver. Luego, Joel Acop este, este es el uno de los propietarios, ¿no? De Warriors, me parece. Mm-hmm. Sí. Me suena. Ha sido multa por 50.000 euros por tapering, por, porque ha estado hablando de Simon, sin decir Ben Simon, pero bueno. Es que australiano, sí. Base, de 2 metros 10, con barbita, que no tira tiros libres. Que juega en Filadelfia. Y ha estado pues, bueno, diciendo frases de, bueno, contándote la película, que no les cuadraba mucho porque no tiene tiro exterior, igual que Green, da, bueno, sus flipadas estas. Lo que pasa es que quieren que se lo regalemos y va a ser que no, ¿no? Bueno, pero esto yo creo que llegará un momento en el que lo de tampering harán alguna cosa, porque hoy habían varios que decían, si ya no puedes decir algo así, ya no puedes hablar de alguien, ya entonces, oye. Bueno, hombre, estás en un puesto que tienes que ser discreto, es decir, si te, pero es que tampoco ha dicho... de un jugador, ¿de qué? Que yo creo que tampoco ha dicho nada, ha dicho Ben Simmons no lo queremos. Ya está, multar por eso, porque es tampering. A ver, yo en tampering lo entiendo como decir, si cogiera ahora Kuznetsova, saliese y dijera, pues mira, dentro de 2 años cuando LeBron sea agente libre, lo vamos a traer porque ya hemos hablado con él y todo, eso es tampering porque está hablando un jugador de otro equipo con contrato que hago para un futuro, pero decir, no quiero a tal jugador, no quiero a LeBron James, por ejemplo, sería un, pues yo qué sé, algo que cualquiera podría decir si no le cuadra en el presupuesto, claro, mínimo. Pues, ya como tampering, yo lo veo más con lo que dice, sí, lo que dice Aníbal, hablar por detrás en plan vente a este equipo, las típicas llamaditas, claro. Las típicas, quiero que te vengas a jugar conmigo, a un jugador con contrato, pero decir no te quiero, pues... Justo es que por eso digo que lo yo creo que en este caso... Eso, creo que, lo único pensar un poco lo que dice Ángel, de hablar así para abaratar su costo. Pero bueno... No sé. Sí que me parece, bueno, 50.000 de Leikop son los 2 céntimos que dejamos. Sí, de propina en el café nosotros. Por eso que tampoco... Más, bueno. Nuestro amigo Kitilina, que firma por los Maps. Dos temporadas es una opción de equipo. Al final en contra equipo. Estaba chunguito el tema, ¿no? O sea, no, yo no. A mí no me parece veo... increíble que encuentre equipo. Bueno, yo lo veía en Europa, ¿eh? Yo lo veía directamente y ya lo dijimos aquí, que yo lo veía jugando en algún equipo de Euroliga, de aquellos, pero Euroliga bajos. O sea, pues. O Euroliga bajo o un Mónaco o algo así, ¿eh? Sí, por eso. Cuando digo una liga abajo me refiero a eso, o sea, un equipo que tiene cuartos pero que realmente no es un contender, o sea, no de los 4 o 5 que pueden ganar, o sea, en un Villerban con Parker, o en el Mónaco no porque ya está Mike James, que era Brandon Pastizal, pero en un Partizan, sí, sea Roja, de estos que... Una Virtus de estos, sí, o sea, estos equipos que... Es un jugador que el año pasado jugó 30 partidos. No, y aparte que creo que leía hoy que las estadísticas suyas en NBA son 5 puntos... Y algo así, ¿sabes? O sea, que... Y el año pasado dos. Sí, y tampoco la Olimpiada que ha hecho, que es lo más reciente que tenemos, tampoco ha hecho nada. O sea... Es que si lo piensas fríamente, al final lleva casi 2 años sin competir. El año pasado prácticamente nada, con las Olimpiadas nada, luego anteriormente el COVID, no sé qué. Bueno, es que al final lleva 2 años que a lo mejor le habría venido mejor venirse a Europa y... Bueno, y volver, sí, a coger sensaciones de jugador, ¿no? Yo creo que aún sigue viviendo del uno de su físico, como es también un base, uh-huh, de estos grandes, 2 metros y tal, y aparte de eso, que como fue campeón, ahí fue MVP del Mundial Sub-18, yo creo que, y ahí sí que hizo un Mundial estratosférico, yo creo que sigue viviendo de eso, pero si no... Pero hizo un Mundial estratosférico porque físicamente era muy superior al resto. Claro, por eso. Luego el talento no lo tiene. No, el talento no...
Yo no lo veo, pero bueno. A ver, simplemente es un tío para acabar ahí de entrenar espacio para Doncic. O sea, para que al fin y al cabo, pues oye, que salga, defienda un poquitín. Que defensor es un buen defensor, que le quite el marrón a Doncic de defender. Es lo único que se me ocurre. Lo que pasa es que yo creo que va a tener muy poquitos minutos. Eso es suponiendo que entre en la rotación habitual, que yo creo que no va a entrar. Entonces va a seguir otro año más sin tener minutos, tal. Yo creo, hay muchas veces los jugadores no quieren abandonar la NBA o tal, y muchas veces dar un paso atrás es para coger carrerilla. Entonces, sí, yo creo que este tipo de chavales jóvenes tienen que jugar. Entonces, yo creo que debía haberse venido a Europa, estarse uno o dos años, y luego que quiere irte a la NBA, pues lo vuelves a intentar. Pero para estar ahí años y años chupando banquillo, pues no. No sé, pero yo creo que este va a ser su último año en la NBA, ¿eh? Porque si le han hecho segunda opción de equipo, yo creo que este es el último que lo vemos ya en Estados Unidos, por el momento. ¿Qué más tenemos? Uf, nuestro amigo Wiggin y dos jugadores de los Nets. No sé si he oído que uno podría ser Irving. Claro, es que no han dicho aún cuál es, pero... Dice que no puedan jugar los partidos en casa mientras no se vacunen. Por ejemplo, hay algunos estados en los que... Sí, en Nueva York y San Francisco. Sí. Los únicos dos son Nueva York y San Francisco. Esos son los únicos que no pueden entrar. Sí. Pues o sea, no podrían jugar ningún partido y encima serían... O sea, no cobrarían el partido ese, porque sería como que no se han presentado ellos porque no han querido a jugar. Bueno, de esta forma, Wiggin... O sea, son Nueva York y San Francisco ciudades, o sea, no sería toda California. No. O sea, contaría también, bueno, lo único que te influye ahí es Nueva York también, los Knicks, no podrían jugar contra los Knicks. Correcto. Exacto. Knicks, Nets y Warriors son los únicos equipos afectados. Bueno, yo te diría que Toronto también, ¿eh? Porque Ontario ya salió. Espera, que entra Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal, chicos? Ayer salió el primer ministro de Ontario diciendo que para cualquier actividad, fuera cual fuera, que se hiciera en la provincia en este caso. Toda persona que no esté vacunada no puede acceder, aparte de restaurantes y tal, a ningún evento público, privado, o sea que los Raptors igual también, porque es eso. Ayer lo dijo el Duke Ford. No sé. Los que han dicho por ahora han sido esos y se estaban quejando porque decían que no pueden haber tres equipos de la NBA con unas normas y luego otros 27 con otras. Sí. Bueno, pero eso ya pasó el año pasado con los pabellones. Había algunos que estaban al 50%, al final casi 100%, y algunos estaban sin entrar nadie. Pues que se vacunen y ya está. Se acaba la norma. Claro. Pues es que lo que estaban hablando era eso, de que la NBA, en vez de... Porque la NBA lo que quiere ponerles, sobre todo al caso Wiggins, que es el más claro... Es el que ya se sabe seguro, es le quieren poner un. Le quieren dar como un papel, un permiso de que para él jugar no hace falta que se vacune. Pero eso dicen que no pasaría nada, o sea, que no lo aceptaría San Francisco y no podría entrar al estadio igualmente. Entonces. Sí, termina. No, que entonces la NBA lo que tiene que hacer, que es lo que estaban diciendo, es obligar a todos los jugadores a vacunarse porque son los primeros que tienen que dar ejemplo. Para que luego ya estamos un poco con lo que pasa aquí, que si luego a nivel de constitución no lo pueden hacer. Creo que hay un tema legal en Estados Unidos, también que por el tema de libertad no se puede forzar, tal, no sé qué, pero... Sí, no se puede forzar, pero es que a Wiggins para que se vacune lo han llevado... En los Warriors le han llevado a un médico especialista en lo de la vacuna y en lo del COVID. Y le ha dicho todas las muertes que ha habido por el coronavirus, todo lo que ha habido por el coronavirus, todas las enfermedades, todos los que han estado graves. Le ha mostrado casos, le ha dicho que lo mejor es vacunarse y el tío le ha dicho que no. Pero es que se ve que uno que estuvo en Warriors, que ahora está en Lakers,
No me acuerdo quién han dicho, que se ve que fue el que le comió la oreja para no vacunarse. Y este cuando vio, y el otro cuando vio que era gente libre y cuando vio que pasaba eso, que les iban a obligar a vacunarse en San Francisco, se fue a Los Ángeles para estar sin obligación. Joder, es que... No sé, veremos lo que pasa, pero bueno, hay que ver también los dos de los Nets. No sabemos, yo creo que... si habrá, a lo mejor hay más jugadores que han decidido no vacunarse, eso no se sabe, ¿no? A ver, hay otro que decía, ¿no? LeBron James. Se decía que no estaba vacunado. Oye, Booper, no sé si está por aquí, lo decía. Booper, que no lo he visto y por aquí de momento, pero también lo decía justamente esto en Twitter. Que cuando LeBron no se vacunó, o decía que no se vacunaba, pudo ir a eventos y todo. Y decían que no hacía falta estar vacunado para ir a eventos, pero él siempre ha dicho que no se vacunaba. Bueno, no sé, es un tema complicado. Es un tema complicado. Claro, no se hablaría porque al final se ha hablado de los equipos de casa de esas ciudades. Pero bueno, eso... Dividirían tres partidos. Bueno, pero yo entiendo que cada jugador, o sea, por ejemplo, en Texas sé que no es obligatorio. Es más, allí son anti-total... Claro, pero entiendo que si alguien de San Antonio, algún jugador de San Antonio, no se vacuna porque no le da la gana, y si luego se quiere ir a jugar un partido... ¿Podrá jugar contra los Warriors? Claro, entonces yo imagino de que eso ya se irá viendo cada vez que un equipo vaya a jugar, a, ya sea contra Knicks o Nets, o vayan justamente a jugar a San Francisco. Entiendo que si el jugador ese día no juega, será porque tal... Sospecha, ¿no? Y ya tenemos aquí a nuestro invitado de hoy, que sobre las 11 llegará. Lo que están preparando es que nos le quieren mandar a Filadelfia. A William por Simon. Se hablaba de que no querían traspasarlo y que puede esperar hasta el día, si no me equivoco, han dicho 3 como máximo. Para vacunarse. Si el 3 no se ha vacunado, no llegaría a los primeros partidos del año, o sea, de la temporada. Entonces, si no llegase a los primeros, sí que mirarían de traspasarlo. Porque ya se daría, o sea, sería porque no se va a vacunar en ningún momento. Y si no se va a vacunar en ningún momento, lo que pasa es que no va a poder jugar ningún partido en casa. Entonces, no le sirve. Mejor quitártelo de encima. Claro. Con el contratazo que tiene, macho. Que esté con esas tonterías. iremos viendo, pero bueno, yo creo que este va a ser un caso. Este y alguno más que iremos sabiendo. Va a ser una temporada divertida en ese aspecto. Bueno, toca el momento Simmons. Bueno, luego tengo más. O si queréis ya empiezo. Si quieres deja hasta para el final, entonces. Sí, bueno. Venga, Gigi Redick, que se retira tras 15 años. Ya el año pasado hizo unas declaraciones que decía que le quedaban 3 años todavía, tal, pues parece ser que no. Y otra que se retira, pues Scola. Bueno, lo que pasa es que Redick no dijo que quería jugar en Nueva York o los Knicks, ¿no? Si no le han ofrecido nada, pues. Sí, pues él dijo que le gustaría Nueva York porque tiene una casa ahí. Claro, por eso. Sí, Coney Island. Tiene ahí en Coney Island, tiene la casa con la familia y si no podía vivir allí, pues que él que lo dejaba. Que ya se cabreó con lo de Dallas, de que lo habían enviado a Dallas, que se ve que tenía un pacto con la franquicia y tal para que lo enviaran al este y se cabreó mucho. Bueno. Que no se hubiera ido de Filadelfia. Y ya está. Bueno, y la última del bloque para luego ya pasar al momento Ángel. Ay, el momento Ángel podía hablar, ¿eh? Bueno, lo decimos que confirma que no volverá a jugar, tal. Bueno, ahora ya lo contamos un poco más. Bueno, venga. Y nada, pasamos a lo otro. Tenemos que una sección que la hemos...
Le hemos llamado algo, ¿no, Ángel? Una musiquita o algo aquí. Hay que poner una musiquita. A ver si nos van a echar de Twitch por los derechos de autor alguna cosa. Si queréis tarare o algo, no empiece. Bueno, pues esto empezó, yo creo que lo podríamos retomar a la reunión como en agosto, en la que estuvo por un lado los representantes de Ben Simmons y por otro lado pues toda la cúpula de Filadelfia. Morey, Brand, el propietario, no me acuerdo el nombre ahora. ¿Quién más estuvo? Ah, Doc River. Efren, bueno, seguro que no, que ya se nos ha caído. Efren ha dicho, me voy, momentos Simmons, me voy. Pasa de Filadelfia. Y bueno, y allí parece ser que Simmons ya les hizo saber sus intenciones de no de que no quería volver a jugar en Filadelfia. Bueno, yo creo que aquí se podía analizar el tema de cada lado, ¿no? Del lado de Simmons, te dice que quiere irse. No sé, todos creo que la imagen de Simmons pues hace así un poco chulito, pues siempre con sus collares por ahí fuera del balón, de lo que es la cancha de baloncesto, con los Ferraris, los tal, las modelos. Tiene así una imagen como muy, a lo mejor un poco frívola, ¿no? Fuera de la cancha y tal, de un tío, pues, no sé, un poco chulito y tal, ¿no? Pero yo creo que la realidad de Simmons es todo lo contrario, que es bastante tímido, bastante inseguro. Y yo creo que, bueno, pues terminó la temporada bloqueado totalmente y ahora el problema que tiene es que tiene un pánico a volver al Fargo. Y esa es la situación. No, yo, vamos, pánico tampoco, porque si termina la temporada tu entrenador, tu compañero con el que compartes vestuario, ¿no?, y supuestamente es la coestrella como tú, te echan a los leones y dicen públicamente que no te quieren, pues tampoco es, ¿no? Bueno, pero al final, a ver, tú, pues, bueno, Doc River ha dado una interpretación hace un par de días de lo que dijo, que es lo que dijo, que no quería hablar del tema y tal, ¿no? Bueno, te lo puedes creer, no te lo puedes creer, dice que al día siguiente además hablaron en el vestuario. Bueno, con él y con todos, ¿no? Y Envía está tuiteando este verano que él está muy contento con Simmons, que le encanta jugar con él, que no sé qué, que tal, que es el primero que no estuvo a su mejor nivel, bueno, con diferentes palabras, pero está tuiteando todo eso. Entonces, bueno, en caliente, pues ya sabéis lo que pasa, joder, todo. Por eso no hay que hablar mal en caliente de cosas, claro, que te puedes arrepentir. Claro, pero bueno, al final tiene que salir a la rueda de prensa. Lo hablas en el vestuario 5 minutos antes de salir, tranquilamente, oye, mira, pues vamos a decir esto y hacer una versión conjunta, ¿no?, de todo lo que ha pasado, todo lo que tiene que decir. Pero no, yo lo que digo hoy una cosa y al día siguiente digo otra. A ver, es que partimos de la base de que en Vincent va a ser un poco boca chancla. Os recuerdo que ya el primer año, sí, muy jijijaja, pero la que lió ya con lo de Rihanna. O sea, siempre es un poco boca chancla en Beat. Sí, sí. Y entonces, claro, pues se juntó, que yo creo que se veía este año, se veía campeón. Lo del MVP imagino que le tocó un poco las narices de no ganarlo. Y ya, pues ya lo de perder contra Atlanta después de tal, ya acabó de explotar y dijo, pues, la liamos. Y sí, luego imagino que Morey, la verdad, cogió y habrá hecho chato. ¿Sabes? Que tú solo no vas a ganar la liga. Y si defenestramos al segundo jugador, digamos, que nos puede dar algo, lo defenestramos, él no va a querer jugar y los equipos ha visto que no te van a querer dar nada importante porque tú has dicho abiertamente, tu estrella y tu entrenador has dicho que, oye, que este tío es un, no lo quieres dentro, ya sea, o sea, de manera y digamos indiferente, ya se ha juntado eso. Yo creo que ahí a Embiid le han pegado una buena colleja, pero el problema es este, que bueno. y Doc Rivers, que debería ser el sereno, tampoco, como entrenador, tampoco estuvo fino. De todas formas, pensamos, cuando te dice Simón, no voy a volver a jugar a Filadelfia, pues la primera imagen te dice, bueno, este tío está ofendido, se quiere ir y tal. Yo creo que la primera sensación de Simón de no querer ir volver a Filadelfia es que está con un ataque de pánico.
va pasando el verano, van pasando los días, las semanas, casi los meses, y ahí sigue todo enquistado, bueno, enquistado, porque Moreno quiere venderle por cualquier cosa, y el Fargo es un campo que aprieta mucho, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo, entonces, bueno, yo no me imagino. Cuando llegue allí al Fargo, salga y empiece a fallar los tiros libres. Ese. Sí, Carlos. Ahí, no, que ahí yo creo que toda la parafernalia que se hizo en Dallas para ir a Eslovenia a firmar el contrato de Doncic. Yo creo que esa misma parafernalia igual debería haberla hecho Morey con alguien más para justamente pues irte. O ya sea Australia, ya sea Los Ángeles, donde esté, quedar con él y decir, a ver, vamos allí, nos sentamos contigo. Yo creo que igual ha faltado un poco de mimo, porque no olvidemos que es una serie que tiene 22 años, ¿no? 25. Bueno, 25, sí, sí. Pero bueno, no deja de ser un chaval de 25 años que igual le hace falta, aparte de la pasta, y si está subidito, como la mayoría de jugadores a esa edad que cobran millonadas, pues hacer un poco la parafernalia de decir que vea un poco, entre comillas, de cara a la tal, el equipo se ha bajado los pantalones un poco, para decir, oye, pasa que yo creo que ahí también ha habido esa lucha de egos. Carlos, si la reunión de agosto fue en Los Ángeles, donde estaba él. Ah, vale, vale, entonces es lo que no sabía. Lo que pasa es que él ha ido con un discurso y si hubiera sido otro discurso, pues a lo mejor se habían hecho la foto allí, qué guay somos todos, ya suben a todas las redes y tal. No, ya está, entonces... Yo, en mi opinión, creo que viendo el que tiene sus ataques de pánico y sus bloqueos mentales, como ha tenido en estos playoffs, pues yo creo que tiene pánico a volver al Fargo. Es mi sensación. Que le pongan un psicólogo. Sí, yo no tendría pánico de volver al Fargo. Yo tendría pánico de que me volviese a entrenar a Doc Rivers un año más. O sea, pero no puede ser un jugador que un año lo metía todo, que no era tan malo en los tiros libres, que se le daban no era ni malo ni un malo, estaba en el 70, estaba en el 70. Él tenía un chaval de un 70%, un buen porcentaje, tenía un buen porcentaje. No tenía un porcentaje para un profesional, o sea, estaba en un 60 y tanto, lo que pasa es que lo del playoff ha sido un ridículo. Pero no puede ser que pase de un 70 y algo a un 40 y algo, eso es porque el entrenador te está mentalmente acribillando. Si un entrenador no te sabe tocar la tecla, no te sabe mimar, no te sabe, y lo único que hace es meterte presión, al final lo que pasa es que tú mentalmente estás esto. ¿Y qué pasa? Que cuando está debajo de canasta, que puede hacer un mate perfectamente, la da porque es que no se atreve, porque dice, es que como me hagan un tapón, como la falle, como pase cualquier cosa, me muero yo aquí. Y este me va a echar una bronca y me voy a hundir más. Y eso es lo que pasa. Yo con un entrenador como Rivers prefiero quedarme un año en la grada que entrenar con él, sinceramente. Bueno, yo realmente, como no conocemos como de Rivers luego en el vestuario, pues, es difícil, yo creo, hacer ese tipo de apreciaciones. Yo le he visto que estaba bloqueado. También es verdad que Doc Rivers no la ha protegido, porque cuando empezaban a hacerle las faltas para llevarle a la línea y tal, pues podía haber cambiado la rotación, se le saca los primeros minutos los cuartos, cuando entras en mono le sientas, bueno, puedes protegerle de alguna manera, ¿no? Y no lo ha hecho tampoco. Es que un partido que ya estaba quemado, que le ha quitado directamente, pues porque pedían el partido, vamos. Y bueno, ya acabando un poco con la parte de Simmons, Simmons se quiere ir a California. Entonces, y a California, y sobre todo a la idea que lleva él es la de irse a Warrior. Parece que va a ser que no. Bueno, a saber bueno, cómo sí, acaba todo esto. Wiggins, igual está ahí, la clave es Wiggins. Pues es que Wiggins tampoco le es... Bueno, le tienes, pues le tienes, pero tampoco le creo que le se tiene mucho la vida a Warrior. A que acaba en Portland. ¿Quién? Ben Simmons, por CJ McCollum, Covington y dos rondas.
Bueno, tendría que entrar alguien más por Filadelfia para cuadrar salarios. No sé. Bueno, algún cormazo o algo de estos. Yo creo que yo soy Mori y le despacho, aunque cobre menos o una oferta peor. Luego lo de Doc Rivers, pues bueno, ya hemos comentado algunas cosas. Ahora ha estado estos días saliendo en los medios. Supongo que en parte también será para, bueno, pues un poco en plan de acercamiento. Y digo, joder, has tenido casi 2 meses o 2 meses. ¿Por qué nos has llamado? ¿Te has ido a ver a Los Ángeles? Yo qué sé, ¿no? Es lo que decíais de lo de Dallas, ¿no? Pues muchas veces ese tipo de cosas, pues ayudan. Lo que pienso es que en Filadelfia no le quieren directamente. Teniendo en cuenta lo que cobra, pues yo creo que pueden encontrar alternativas mejores para alguien que te está cobrando, creo que este año son 33 millones. Sí, ya me miro 33, sí. Claro, luego tenemos lo que puede pensar Morey, ¿no? Pues, termina la noche de Atlanta, dices, uff, había echado a este y seguramente a Doc Rivers o alguno más, ¿no? Bueno, luego van pasando los días, se va enfriando un poco y dices, joder, es que tengo un jugador que es élite en muchos aspectos, en muchas facetas del juego, ya no lo voy a regalar tampoco. Entonces él se marca su plan y dice, pues quiero por Simon a Lillard o Bill o Lavin y de ahí no me muevo. Sobre todo los dos primeros, y como los dos primeros no han hecho ninguna muestra de quererse ir, pues ¿qué ha dicho? Pues nada, empezamos con Simon, a no ser que me llegue una oferta, que me metan aquí un wow pick y haga un jugador que bueno me pueda cuadrar. Como era lo que tenían un poco hablado con Minnesota, pues que les interesaba en parte Cam Reddish, porque es un jugador de perfil a lo que está jugando ahora mucho Filadelfia, joven, todavía le quedan unos añitos de contrato, es del estado de Filadelfia, de Pensilvania. Bueno, era un jugador que no le gustaba, lo que pasa es que Atlanta no acabó de decir sí. Y bueno, pues estaba ahí todo un poco parado. Y luego ya salieron todas las declaraciones de Simón de lo de WoW de los últimos días. Y ahora va Rosas y sale fuera. Con lo cual, pues en la vía Minnesota, pues si no se ha cerrado, pues casi. Salvo que el que pongan piense lo mismo, que puede ser un objetivo prioritario para ellos. Imagino que igual lo que hace a Minnesota, porque acá han subido, creo que era un puesto, digamos, bastante bastante bajo, igual ahí el presidente, o sea, los que han comprado la franquicia, tiene algo que decir. Igual ahí le dice el que han subido en Minnesota es el que creó el trade machine de ESPN. Y luego, aparte, es el que quería Houston, ha estado ya en varias franquicias y es el que quería Houston este verano para sus oficinas. Y Rosa no le dejó irse, porque justo fue antes del draft y decía que no podía dejarlo irse antes del draft con toda la información que tenía y tal. Y cuando terminó el draft le dijo que tampoco se iba a poder ir. Y luego cuando pasó un mes o así le dijo que ya se había abierto la agencia libre y Houston ya había contratado a uno, le dijo, ya te puedes ir si quieres. Y no le dejó entrar ni siquiera en el pabellón. Eso es lo que dicen. Buen tío, el Gerson Rosas, si te parece entonces, ¿no? Tío agradable. Mira que te pregunta aquí Puper Puper Ángel. A ver, al final es que para darte algo equiparable a Simón es muy difícil. Tampoco hay muchos jugadores de ese nivel. En los últimos 2-3 partidos de las estrellas estaba ahí. Es que es un jugador élite. En defensa, en contraataque, en transición. Un gran pasador. Lo que pasa es que bueno, tiene sus lagunas que son, tienes que sopesar si te da más o te quita en cada lado de la cancha. Para mí Simón, después de estos playoffs, ha demostrado que no es jugador para un contender.
tampoco quiere trabajar, le pone entrenadores en verano y se va con su hermano a entrenar. Bueno, el día de si soy zurdo, no soy zurdo, tiro con la derecha o con la izquierda. Ahora, un tema mental, yo ha estado con un psicólogo. Pues no he sabido nada que haya estado con un psicólogo. Yo creo que era fundamental para él tener a alguien que le ayudara en esa faceta, en mi opinión, mano. Debería, pero si es un tío así raro y tal, pues igual el ego es más fuerte. Sí, cuando estaba el, no me acuerdo, el entrenador anterior, Brett Brown, en esa época pues le querían poner un técnico, un entrenador especialista en tiro en los veranos, y decía que no, que entrenaba con su hermano, que es entrenador y no sé qué. Bueno, yo qué sé, puedes estar con tu hermano y con el otro, es que no pasa nada y estás ganando una pasta. Sí, pero... ¿no? Entonces, un poco lo que hace lo que da la gana. Ahora Filadelfia había contratado un entrenador para un especialista en tiro también, para trabajar con él durante la temporada. Bueno, al final, lo que quería Morey es estar ahí con la escopeta para en cuanto empiece Portland un poco mal, que empezara un poco mal, a ver si se mosquea Lillard y hacía el trade. Sí, pero yo veo más lo que dice Aníbal, ¿eh? Yo no veo al... Si tiene que seguir a alguien, antes sacarán a McCollum que a Lillard. Sinceramente. Sí, lo que pasa es que ya, Portland se tenía que estar ya moviendo, porque es que es lo mismo que el año pasado, y que el anterior, y que el anterior, y lleva estrellándose un huevo de año y se va a volver a estrellar. Vuelve Fren. Y luego... ¿Ha vuelto Fren? Me he caído. Y luego, pues... en Filadelfia piensan que son totalmente competitivos, aunque no esté bien. Aunque si tienen que jugar sin Ben Simmons, le tienen la grada, pues pueden competir perfectamente sin él. El año pasado, por ejemplo, jugaron 14 partidos, está mirando, a ver dónde lo tengo aquí, 14 partidos sin Simon, ganaron 6, perdieron 8, aunque de los 8 que perdieron, 2 fueron de estos del COVID, que no estaban sin todo el equipo, vamos. Con lo cual fue un 6-6, un 50% de victoria, un 50% de derrota, según lo quieras mirar. Para un contender, yo creo que, no me acuerdo de los rivales, pero hombre, para un contender un 6-6 no es un... no es una buena estadística, ¿eh? Pero bueno, en Filadelfia piensan que para quedar entre los 4 primeros sin Simon pueden hacerlo perfectamente con el roster que tienen. Con lo cual... Bueno, no, Yo creo que no. 4 primeros. Cuatro primeros Simon, contamos. Nets, Miami. Bueno, yo creo que Simon, ya solo queda cuarto. Yo creo que Bucks y Nets, sí. Con el resto pueden competir perfectamente sin Simon. ¿Y con este Embiid, con las rodillas de Embiid? Hombre, claro, y si se lesionan Teto, pues ganan claro, 10 partidos 15 menos. Lo que estamos, claro, lo que estamos hablando de que sabemos de que Embiid es como los Kawhi y compañía, no te va a jugar los 80 partidos. O sea, el físico no lo aguanta. O sea, es... ahí está el efecto Drummond. Entonces, ¿qué es? ¿Tanquear este año ya directos? ¡Hostia! Meter con Tetri Dramon en un mismo sitio me duele. Pregunta. ¿A quién consideráis mejor? Ya, contestación seria, sin coña. ¿A Dramon o al del año pasado? ¿A Superman? Howard. Es que no me lo tengo que pensar. Hombre, Howard te aporta otras cosas, ¿no? Son perfiles diferentes. Howard, vamos a dejar en Howard te aporta cosas. Mira. Sí, justo. Mira. Te aporta espectáculo. La tallita ahí. Lo de otras, es que yo no sé aún. Yo es que el año pasado con Drummond era espectacular. Sí, ¿os acordáis cuando Kuzma dijo lo de... Cuando parece que no haya tenido ningún entrenador en su vida. De esta forma, la temporada pasada de Drummond tampoco ha sido fácil, porque joder, llega a Cleveland, estaba haciendo, jugando, bueno, por lo menos haciendo buenos números. Números hace, ¿eh? Números hace. Pero bueno, yo le vi un par de partidos
y por ejemplo, cuando jugaban contra Filadelfia, y bueno, es que fue un día que no estaba en B, estaba el que habéis fichado en Chicago. Uf, le hice un traje, macho. A Tony Bradley. Hombre, a un auténtico que... traje. Y jugando bastante bien. Luego, claro, le dice Cleveland, no vas a jugar más a raíz del fichaje de Harden que llega Jarrett Allen. No vas a jugar más. Estás jugando bien, pero no vas a jugar más. Luego le cortan, le hacen el buyout, vamos. Acaban los Lakers. Los Lakers ya pues se van un poco a la deriva. ¿De qué? Retira al Margasol, ¿no? También se dice que... Pero bueno, es que tampoco Margasol estaba para... No estaba para mucho. Nadie. Pero es que estamos hablando del jugador con el récord. Retiró Margasol. Sí, se retiró Margasol. Yo creo que es que lo retiraron el día que se trincó la botella aquella de champaña en Toronto, aquí del tirón. Yo creo que ese día ya Margasol dejó de ser jugador de baloncesto. Pero es que, a ver, Dramón es el jugador con más shaking full de la historia. Yo creo que tiene el récord que no va a ser superado nunca. O sea... Y que estamos hablando, como diría Andrés Montes, estamos hablando de un miembro de los Gepetto Brothers. Que vamos, que para tirar un tiro libre, pero, Simón, pero más tranquilo, mejor. Que pichasteis también a Niang. Y segunda pregunta: ¿Niang es mejor o peor que Scott? Porque viene a cubrir ese hueco. Yo en ambos casos creo que hemos mejorado. Eso es Fred, que se conoce a Niang. Pero bueno, tú has dicho que sin Simmons Philadelphia quedaría entre los cuatro primeros, pero con esos dos fichajes le da para quedar entre los cuatro primeros, quitando a Simmons. No, es que piénsalo seriamente. Ni Niang va a jugar minutos de Simmons, ni Drummond va a jugar minutos de Simmons. Claro, minutos de Simmons, va a jugar con Massey. Pero Drummond va a jugar minutos de Embiid. Claro, es que es quedarte solo con Embiid, claro. Que te va a jugar, pongamos el... Por aquí decían 40 partidos, venga, vamos a decir no. Que juega 60 en total. Juegan 60 total, no va a jugar más. Es que tú has querido a Drummond para jugar 16, 17 minutos por partido y luego los 15 partidos que no juegue o por ahí que no juegue Embiid. Hostia, pero es que 15 partidos sin Embiid y sin Simmons. Son, hostia, 10 derrotas. Es duro, ¿eh? Es duro. Pues o sea, depende de contra quién sean esos partidos. Ya. Si juegas contra Orlando, le puedes ganar perfectamente. Si juegas contra Phoenix, pues le vas a perder. Le pueden ganar. Si nos ponemos otros 5 a jugar ahora mismo. Este quinteto ahora mismo. Ojo que tal y como estamos ahora, de frontcourt, jugáis vosotros tres y por fuera Juan Carlos y yo, perfecto. Yo juego de base moderno, de esos que anotan. Entonces, ojo, los minutos de Simón. La piel de Orlando contra Drummond antes de cazarla. Es que los minutos de Simón al final los va a terminar jugando la mayoría, más sí. Aumentaría minutos Cyborg y aumentaría minutos Milton, seguramente. Traen a CJ McCollum, por ejemplo, en un trade. ¿Mm? Llega CJ McCollum y va a ocupar todos los minutos de... Sí, lo van a poner de vaso y le van a ocupar todos los minutos. Entonces Maxi se va a quedar en lo mismo. ¿Eh? No, yo voy a jugar más este año. O que le quite minutos a Milton. Vale, pero más si este año le van a dar por lo menos 20, 22 minutos por partido, fácil. Si queréis pasamos ya al... Sí, bueno, ya para comentar, está lo de Charles Bassey, que es el pick 53 de este último draft, que está sin firmar todavía, que es pivot. Que se supone que iba para el tercer pivot y el segundo para la siguiente temporada. Es un 2-11, un nigeriano, que, bueno, pues físicamente es una mala bestia. Mide 2-11. Bueno, hay las medias, las podéis ver ahí. Estas son las del último año. 17 puntos por partido, 11 rebotes, 3 tapones. 59% en tiros de campo.
Y aparte de, bueno, pues lo típico, jugador intimidador, reboteador, es muy rápido para su altura. Es que te tira de tres. Tiene un 30% en triples. Para un armario de estos está muy bien. Mejor que Simon, ¿ya? Joder. El único problema sí que es verdad que tiene una mecánica muy, muy, muy lenta. Pero bueno, al final es un tío que tampoco le puede explotar mucho. Uh-huh. Y el problema con este chico es que antes del draft parece ser que su representante informó a todas las franquicias de que quería 2 años asegurados. Seguramente sea de entre los pivots 5 o 5, pues entre los 3 o 4 mejores del draft de este año. Y bueno, pues ha ido cayendo en la segunda ronda y ha caído en el 53, que fue la, quiero recordar, la que compró Philadelphia a Pelicans. Y llevan toda la, desde el draft discutiendo porque él quiere 2 años garantizados. Philadelphia le daba 3, no sé si le llegó a ofrecer un 4, pero solo garantizado el primero. Y ahí andan. Y yo creo que no le acaban de firmar una cosa u otra hasta que no sepan un poco el desenlace de Simmons también. Pues si hay huecos en el roster o no hay huecos. Entonces, bueno, yo creo que este chico a mí me gusta para tercer pivot. Y luego, bueno, el efecto Rosas ya lo hemos comentado. Y lo de Elton Brand, pues también, más o menos. Bueno, estos son multas si no juega Simmons. Si denuncia al final Philadelphia el contrato, pues es una pasta. E incluso la pregunta es saber, porque Simmons cobra el 25% de su ficha el 1 de julio, otro 25% el 1 de octubre. Y luego el 50 restante en cuotas mensuales. Entonces, ¿le retendrán el 25% del 1 de octubre? Si no se presenta al training camp, bueno, denunciará a Filadelfia. Y hará algo la NBA. Porque, claro, la NBA nunca le gusta a los jugadores que hacen este tipo de cosas. Porque si no, pues, esto es una merienda negra, mancha. Bueno, ya lo es. Ya lo hemos hablado alguna vez que eso ya. Ya lo es. Todos los años hay un caso Simon, el año pasado Harden, el anterior, pues también Harden y Chris Paul, ¿no? Que andaban regañados. ¿No? Yo tengo otra pregunta más importante. ¿Se pondrá Simons un cojín en la barriga, debajo de la camiseta? Esa es la pregunta. Si no va a ir, lo ha dicho. Bueno, pero si van a ir, irá con un cojín ahí, ¿sabes? Él es un guaperillas, no puede ponerse un cojín, tío. Era mejor meter los tiros libres. Bueno, ya hemos dado un repaso muy largo. Va a venir Francesc, sí. y no hemos hecho nada. Empecemos, si queréis, ya con la división suroeste, con la franquicia que a priori, al menos en mi opinión, a priori debería ganarla. Pero bueno, la temporada es larga y son jugadores, algunos de ellos veteranos. Y hay que confiar en Atlanta. Por eso. Bueno, de aquí, si quieres tú, Juan Carlos, te dejamos hoy ante aquí, al solecito de Miami. ¿Estás muteado? Ya está. Que iba a comentar que aquí Miami lo que ha fichado sobre todo es gente veterana, ¿no? Para saltar el título, ¿no? Ha fichado a Lowry, a Pietake y a McGee. Morris, ¿no? Este último, además, por un mínimo, creo recordar. O sea, que es que más o menos son los mismos jugadores. El único jugador así importante que se ha ido es el Cedric Nant, ¿no? Pero bueno, aparte, Dragic. Bueno, y Dragic. Pero bueno, lo han sustituido con Kyle Lowry, ¿no? Pero vamos, ya te digo que... Yo en la cuestión de veterano, pues que se ha ido Igualada, se ha ido Ariza, se ha ido Dragic. Sí, pero bueno, tenían un papel testimonial casi en el juego, ¿no? O sea, ficha veteranía para saltar el título ya este año. Los tres que se han ido veteranos, pues estaban en la rotación de playoff, que al final se acorta a 8, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, han cambiado de veteranos. A ver, hombre, Igualada estaba ya como cascado. Las cosas como son. Ariza para mí no lo ha hecho mal y Dragic, comparado con la burbuja, había bajado también bastante el rendimiento. Sí, la burbuja fue nivelón y luego apuestan por cambian sus dos bases por Lowry,
un base más seguro, más de equipo. Y yo pienso que la ventaja que tienen es el fichaje de Pedro J, ¿no? Ahí yo creo que ganan, aunque sea un veterano, aún se la ha visto bien este año. Pedro J está muy bien en defensa, en ataque muy fallón, ¿eh? Los tiros. Esto liberado. En ataque no suma nada, en ataque ya no suma nada. Ya ni en la esquina, contra... que es lo que tenía Jesús. Claro, claro. Yo creo que salvo un partido con los Nets, que he metido 3 o 4, el resto poco aportado. Sí, no. Yo aquí lo que creo es que... Ya no tenía ni esa esquina, ese tirito de la esquina. Aquí... Pero bueno, se basan en que los jóvenes van a mejorar, renovaron a Duncan Robinson, Giru pues parece un poco estancado. Bueno, pues... El picaflor... Es que es la clave. ¿Habéis visto las fotos nuevas de Tyler Hero, todo el músculo que ha ganado este verano? No. Pues luego la paso porque han estado circulando por Twitter, yo creo que esta última semana. Yo desde que lo vi firmando autógrafos por la noche con las gafas de sol puestas. O sea... Hombre, la luna hace mucho daño a los ojos, ¿eh? Hay que protegerse. Es que yo creo que es... Va a influir mucho Hero, porque al fin y al cabo, si tienen un quinteto tirando a potente, vale, es un quinteto potente, pero es que la segunda unidad, ya partimos de la base de que ponemos a Oladipo como base suplente, pero es que, ¿Oladipo? ¿Qué Oladipo? Es que ya tenemos uno. Sí, o sea, va a estar la clave en mucho qué versiones tengamos, ¿no? Digamos, qué versión de Oladipo... De Hero. Desmond yo creo que puede sumar. Hero si da el paso. Bueno, yo lo veo 4 primeros, ¿eh? Bueno, pero por Oladipo arriesgas poco. Cuarto, ¿no? Quinto. Con Oladipo arriesgas poco, ¿no? Porque creo que ficha por un mínimo, ¿no? Sí, no, pero. Claro, pero que el tema si sale mal. No tienes un jugador. No, eso está claro. Claro, entonces es que ese es el problema. Si empiezan y Oladipo al principio no va a estar por lesión. Todo se lo van a tirar a Desmond, Hero, es que no sé si tienen alguno más en segunda, tercera unidad que pueda aportar. No, jugarán con Vincent y poco más. Es que está... Yo les veo... Sí, Marquise Morris. Buena profundidad. Marquise Morris, pero es que si te viene un equipo así un poco potente, como Oladipo no esté, Hero siga con la empanada del año pasado... No me parecen ya. ¿Veis? Al final me dais la razón de que puede Filadelfia competir con esto sin Simon. Pero que lo que decimos, tiene que confiar en que Robinson siga con el nivel del año pasado. O sea, que Robinson también está porque el año pasado hizo una temporada muy decente, muy buena, con unos porcentajes espectaculares. Sí. Y mejor el año a la burbuja. Pero es que es un jugador que hasta entonces no casi ni existía. Que no olvidemos que Duncan Robinson parece que es un joven, pero creo que tenía 29 años, ¿no? Creo. 28, 29 años. O sea, que no es un chavalito de 22 años, 23, como un Hero. O sea, que es un tío ya que realmente ha explotado tarde. Uh-huh. Os he pasado la foto por WhatsApp. Pues, sí. Pues si le queréis dar un vistazo. No sé quién en el chat lo que opinan de... 27 años tiene Robinson. ¿De estos hits? Yo a ver, les veo un poquito menos que el año pasado, fíjate, a priori. Yo sobre el papel siempre se ha dicho que han sido los grandes ganadores del este. Yo de la agencia libre y con los trades y tal, pero los veo un poquito como el año pasado, un poquito menos. Es que se están agarrando mucho a que Hero responda, a que Duncan Robinson siga al mismo nivel, a que Oladipo vuelva a un gran nivel, Lowry, que ya tiene su edad, esté a un nivel como ha estado en Toronto, pues son cosas que... Son difíciles. Yo, mejor equipo que el año pasado, puede ser. Lo que más les mejora es Pedro J. Equipo para... Sí, yo Pedro J lo veo... Yo es que con Pedro J sí, porque defensivamente puede defenderte a quien él quiera.
Entonces, pero vamos a ver qué versión vemos de esto en Miami, qué es lo que acaba sucediendo, pero lo veo peor. Yo creo que tiene mejor quinteto, ha mejorado con el quinteto. Al final, Draghi, que está muy cascado, Tucker mejor que Ariza, tal. Pero, como decía Booper, un roster muy cortito ahora mismo. Sí, también es verdad que... A no ser que Oladipo tengamos una buena versión de él. Claro, Oladipo. Y tienen fichas libres en el roster, que eso quiere decir que todavía van a intentar pillar pues algún cortado, algún veterano y tal. Sí, bueno. Le han hecho un dual a Caleb Martin, ¿no? Por ejemplo... Y, pero bueno, creo que están pillados, ¿no? Porque con lo que le han hecho ahora, el contrato que le han hecho a Lowry y tal, imagino que van bastante cogidos. Bueno, nivel 130. De... Ah, pues tampoco va tan. Sí, pero bueno, con cualquier veterano y... cortado, claro. Con un mínimo le pueden trincar, o sea que. Sí. Van a tener problemas cuando renuevan a Hero. Este año no le toca ya, creo. El Giro creo que es este año. O máximo tiene uno más. Uno más todavía. Este año le darían la... Este año le darían, si quieren, la extensión. La extensión. La... Por eso. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo más de los 130 comprometidos para el año que viene. Bueno, pues si queréis hacemos lo de las victorias. Venga. Sí, correcto. Venga, hizo la temporada pasada 40-32, pues pasando a 82 partidos, 46-34. Más o menos, igual. Yo creo que igual. Sí, yo creo que igual también. A ver, yo creo que quizás un poquito más. 49. O sea que Ángel... Ángel dice que más. Sí, pues sobre todo porque el año pasado fue un año muy malo por el COVID y las lesiones para ellos. Sobre todo en inicio de temporada, ¿no? Empezó un poquito flojo. Igual, yo digo que igual. Yo, vamos, no tengo ninguna duda que van a hacer más. Bueno, pues más o menos sobre las 46, 45, 7, 48 victorias. Las 49 mías. Las 49 tuyas. Me he ido un poco... Me he venido para arriba, macho. Recordemos que alguien tiene que perder, ¿eh? Que después ponemos a todos que van a hacer más y alguien tiene que perder al final de temporada. Oklahoma. Sí, pero Oklahoma no puede perder todos los partidos que ganan los demás. A ver, yo no sé cómo lo habría hecho vosotros. Yo me he cogido mi Excel y... Y he dicho, a ver, ¿cuántas victorias hay? 615 por división. Pues si yo he calculado todos los equipos para que me dé las 615. No todos más. Algunos van más, otros menos. Sí, bueno, venga, siguiente equipo. Siguiente venga. Equipo. Vamos a por la sorpresa del año pasado. Qué bueno. La sorpresa del año pasado, a partir del cambio de entrenador, porque al principio había sido entre lesiones y tal, había sido una ruina Atlanta. Y camas. Aquello fue una cama total, o sea, con sábanas y todo, ¿eh? O sea, aquello, ni la despedida de solteros hace una cama así, cuando te casas. O sea, y luego, una vez que hay cambio de entrenador, el porcentaje de victorias debe ser de los más altos, si no el más alto de la NBA. Yo creo que el segundo. Hizo, mira, con Pierce hizo 14-20 y con Neymar Milan 27-11. Yo creo que el segundo. 27-11 son muchas victorias, ¿eh? Sí, sí, es que es... Voy a calcular. No, pero es lo que está diciendo, ¿no? Ahí se ve que le hicieron al pobre Pierce la cama, ¿no? Bueno, yo siempre digo... 71% de victorias. Es una locura. En el tema pobre, yo siempre digo que hay que ver lo que había ahí dentro, ¿eh? Que igual el ambiente era entre malo y peor.
Bueno, pero no, bueno, aparte de eso tampoco tiene la misma base que el año pasado, ¿no? El esfuerzo económico, por así decirlo, lo hicieron el año pasado en el mercado de agentes libres. Y sí, este año no han conseguido a nadie de campanillas, ¿no? Como el año pasado, al Botano, Villa, Galinari, ¿no? Bueno, yo pienso que ahora mismo Atlanta, más que conseguir, lo que tiene que hacer es mantener. Mantener, claro. Claro. Claro, el equipo joven y un roster de los más profundos de la liga. De los, no sé si había leído a Jonathan ayer, de los 12 jugadores con más minutos el año pasado, había conservado a 11. O sea que esa es una plantilla continuista, un proyecto continuista, ¿no? Es una plantilla de calidad. Sí, pero o sea, es un proyecto que ha funcionado bien, es lo lógico, ¿no? Y con chavales que pueden mejorar. Claro, es que tiene muchos jugadores que pueden mejorar o que están en edad de progresar. O sea. Es que yo diría que salvo dos, o sea, si miramos los 10 jugadores que van a coger minutos, salvo Louis Williams y Gallinari, que ya uno ya está muy mayor y el otro ya pues tiene su edad. Claro, es que bueno. Capela creo que también tiene, no llega a los 30. Claro, John Collins, Cam Reddish, Trae Young. Son jugadores de 20 muy pocos. Claro, es que tal. Okongwu, Huerter. Son jugadores jovencitos. O sea... Capela tiene 27 aún. Son todos de 20. Claro, pero es que lo que decimos. Yo no entendí algunos 27. Fichajes. Los pibos que ficharon no lo entendí mucho. Bueno, es que Okongwu está lesionado muchos meses. Entonces han buscado o están intentando buscar tapar el parche con un pivot mientras no esté Okongwu de pivot suplente. Una pena lo de Okongwu, porque lleva 2 años en la NBA y se ve que tiene potencial, pero muchas lesiones. Entonces, bueno, el Gorgui 10 pues bueno, pues a lo mejor es de tercer pivot. Ahora han fichado Okafor, que todavía no se sabe si le dejarán después del training camp. Bueno, al final son para darle algunos minutitos para descanso a Capela mientras se recupera. O Congo. Bueno. Sí. Pero bueno, independientemente. Hay equipo, de eso, este es un buen equipo. Este es un equipazo, ¿eh? Y además, como es profundo, no hay mucha. Luego, aparte, joder, tienen el jugador 9, 10, 11 y tal, puede jugar perfectamente en la rotación. Sí, es que en un momento pones a Huerter que juega en el puesto de Bogdanovic. Te lo hace bien. Puedes poner en un momento dado, pues eso, a Hunter y Cam Reddish. O sea, yo creo que los únicos puntos, digamos, más duros puede ser el de Trey por Luke Williams, que ahí sí que baja mucho el nivel, y el de John Collins por Gallinari. O sea, son los únicos dos que yo opino que tal, pero es que el resto tienes a 8 jugadores que pueden ser titulares tranquilamente en este equipo. ¿Y han traído a Delon Bright este de base? Que... yo creo que con un base suplente o tercer base, que posiblemente sea, también es un buen jugador. Te puede anotar de 3, sí, bastante alto para bastante bien. Defender líneas de pase, y bueno, en Detroit, hasta que le cambiaron. O sea, no sé, ya me dije, me parece que además han fichado, pues retoquitos que les hacían falta para la temporada. Sí, haciendo las cosas bien en Atlanta estos 2 últimos años. Muy bien. Pero tiene que mejorar un poquito la defensa, ¿no? Si quieren optar algo más. Bueno. El año pasado estoy viendo 21. Tienes ahí cositas también. 21 de 30. La defensa 21 de 30 equipos. Ya, es que al final cuando tienes a Young y a Botanovic, pues también. No, y a Collins. Y a Collins. Bueno, pero Collins por lo menos, como digo yo, se parte la cara. Entonces, pero claro, ya simplemente con Young ya te baja mucho la defensa. Sabes que tienes que ir más a meter puntos que a evitar que te los metan, ¿no? No, sí. Ya digo que, por ejemplo, el año pasado fue el séptimo mejor ataque y la defensa número 21. Pero luego al final... También empezó muy mal, ¿eh? Y yo creo que Hunter también tuvo muchos partidos de baja, ¿eh? Que es clave en la defensa. Y Reddish también tuvo muchos... porque Reddish es buen defensor, es de los
15-20 de la liga que más balones le roba también. O sea, yo le veo un equipo muy bien. Sí. Y que son jóvenes y que tienen que dar, tienen que ir mejorando, muchos de ellos. La mitad del equipo tiene que mejorar. Y ya con la inercia que te da el haber crecido tanto en los playoffs y tal, vamos, yo lo va a tener muy complicado el primer puesto en Miami. Me está intentando entrar francés, pero no me sale. Incluso Filadelfia sin Simmons, que le quite el cuarto puesto ese. Sin Simmons, sí. Pero podrían... a ver, yo creo que salvo los dos primeros, a partir del tercero, pues hay que jugarlo. Y hay bastantes candidatos a un hipotético tercer puesto. ¿Con o sin Simmons? Hombre, con Simon a priori, o con Simon o con un sustituto que venga en lugar de Simon, si al final le cambian. Pero bueno, Filadelfia, Miami, Nueva York, Atlanta, Chicago, bueno, Washington a lo mejor, Boston quizá un poquito más lejos y tal, pero bueno, hay 4 o 5 equipos que pueden pelear perfectamente la tercera plaza. Sobre todo si Filadelfia no arregla lo de Simon. Buenas. Buenas noches, Francesc. Hola, buenas noches, hola. Familia, ¿qué tal? Muy bien. Aquí, repasando Atlanta. ¿Atlanta? Muy bien, he llegado en buen momento entonces, para disfrutar. Bueno, ya terminándolos y tal. ¿Qué te pasa ahí, Atlanta? ¿Cómo los ves? Pues yo muy bien, ya lo dije el año pasado, ¿no? Cuando me tocó el serial con Ración de NBA, hablamos también de Atlanta cuando hablamos de Orlando, y el año pasado ya les dije que era un año para disfrutar, que Chechu iba a disfrutar y así fue, ¿no? Estuvieron flirteando con el cuarto puesto y, joder, es un lujo. Han pasado por una reconstrucción y ya el año pasado pues ya pudieron fichar agentes libres con el cap que tenían libre y es ahora pues la ilusión que tengo yo de vivir esto que ha vivido Chechu, ¿no? Reconstruir con jóvenes, que alguno sea interesante, como parece que puede ser Sax y a partir de ahí, pues bueno, luego ya el año que viene con cap intentar invertirlo bien, ¿no? Y que se vayan sumando piezas y que vaya subiendo el core este joven que hemos formado. Atlanta, muy bien. Yo los veo entre los 4 primeros otra vez. Bueno, hacemos lo de las victorias. Venga, vamos a ver. Venga, el año pasado hicieron 41-31, pasando de 82 partidos era 47-35. Más, menos. 48. Menos. Yo creo que uno menos también. Yo creo que van a estar en 44-45. Venga, yo digo 50. Joder. Ahí, ahí. Tener en cuenta que el primer tramo de la competición fue muy negativo hasta que cambiaron al entrenador. Ya, pero ya estimularon muchas derrotas. Este año ya tienen muy positivo. Segundo fue muy positivo. Con lo cual, ya en a priori, positivo además. Llegan el 70%, como a Milan la temporada pasada, pero seguro que. Que mejoran o deberían mejorar el número de victorias. Pues yo creo que más o menos estará por ahí. Vamos. Sí, 47, 48. Yo pienso que van a estar. 49 a lo sumo. ¿Tú, Francis, cómo lo ves? ¿Más o menos? Más 46. O sea, si tienen 10 partidos más, pues al menos que ganen 5 o 6, le pondré 47, va. Vale, pues venga. Siguiente equipo. Venga. Si queréis, vamos. Yo para mí, el que va a ser la sorpresa de la división, a ver si carga, porque como. Que es Washington. Para mí va a ser la sorpresa de la división. Bueno, Washington, todos sabemos que ha movido medio roster o más. ¿Jugadores importantes que se les han ido? Pues no demasiado. Bueno, salvo que te guste Westbrook. Que eso. Creo que no es muy probable. Todos los demás han sido jugadores menores y bueno, pues ha llegado Dick Wiggin, Harrell, Caldwell Pope, Kuzma, bueno, un rookie interesante como Kispert, con lo cual tiene, para mí personalmente, tienen que subir bastante. Es que es ahí justamente por lo que yo le daba un poquitín menos de victorias a Atlanta, porque yo creo que la división ha subido el nivel, ¿vale? O sea, Washington con Dinwiddie, Bill más desatado, Kuzma, yo creo que tiene que dar algo más de lo que va a dar,
Yo es más, yo veo más titular a Kuzma que de lo que veo a Caldwell Pope. Lo veo o Kuzma de 4 y Hachimura de 5, También, es que no me sorprendería. Hachimura yo creo que también va a dar un salto. Y claro, Kisper es tiene muy buena pinta. O sea, Advilla no hizo una temporada. Es que yo creo ha ampliado mucho sus posibilidades. Por eso es que es un quinteto, bueno, un equipo bastante, no en profundidad como hablábamos con los otros, pero tiene unos jugadores que se van a querer reivindicar. Kuzma se va a querer reivindicar. Caldwell Pope está rayando un buen nivel. Los últimos años está jugando a muy buen nivel. Hachimura. Sí, Harrell querrá volver. Claro, Hachimura va línea ascendente. O sea, yo creo que es un equipo con un potencial bastante, bastante alto y que ya el año pasado se metió con lo que tenía, se metió en el play-in en última hora y en playoff incluso. Yo este año no lo veo ahí. O sea, yo lo veo peleando. Pasa que es una división y una conferencia muy fuerte. A ver el rendimiento de Kuzma, ¿no? Yo, para mí es una incógnita el rendimiento que puedo dar. Totalmente. O sea, mucha confianza estáis dando en Kuzma, vamos, ¿no? En los Lakers está claro que bajo el paraguas de LeBron estas últimas temporadas y Anthony Davis no ha demostrado mucho, pero a mí me parece una incógnita en este equipo, la verdad. Yo, las dudas que me genera Washington, sobre todo el tema de la unidad, que digo, jugadores como Kuzma, Abdilla, Bertrands y Harrell, lo mismo te sale muy bien que te sale muy mal. Con lo cual, pueden tener este equipo muchas victorias o quedarse más o menos como el año pasado. Sí, a ver, Kuzma, si vuelve al nivel que parecía prometer el segundo año, que se fue casi hasta los 20 puntos por partido. Si vemos ese Kuzma y no el otro... Claro. Mucho. Si tienes a Alberto, que te mete 6 triples por partido, tal, fenomenal. Sí, no tirará tanto. Claro, Adilla, que bueno, estuvo muy en la sombra el año pasado, cuando era de los novatos que parecía que tenía mejor pinta. Pues os digo que al final, bueno, no, tampoco... Sí, puede ser bastante incógnita, incluso Dinwiddie viene de lesión... Dewey viene de lesión también, con lo cual lo que comentamos... Thomas Bryan volverá de lesión. Un poco incógnita. Pero a priori sobre el papel tiene un equipo más compensado, más equilibrado. Jugadores con roles definidos. Yo creo que Kisper puede hacer un año rookie mejor que el de Abdilla porque tiene un rol muy definido de tirador puro. Y si le hacen pantallas y ayuda a Bill, ¿no? Cuando la defensa se cierre con Bill, con Kisper abierto, en teoría tendría que tener un porcentaje alto en triples. Yo la verdad que a mí me gusta. A mí me gusta el equipito que ha montado Washington y creo que pensando que esa variable está para todos los equipos de la liga, pensando es que le respeten las lesiones y que vuelvan todos sanos, joder, han mejorado mucho. Sí, para mí han mejorado mucho, sí, pero bueno. Que luego falta menos de lo que cuajarlo, claro. Luego falta cuajarlo, jugar los partidos y ganarlos, claro. Y el hecho de quitarte a Westbrook también te hace más equipo, porque Westbrook siempre pues, es de los jugadores que amasa mucho balón, amasa mucho, o sea, quiere ser el centro. Ahora Bill va a estar desatado. Es un poco lo que decíamos con los Bulls y Lavin, que va a poder estar desatado, al fin y al cabo, y va a tener un equipo para él. Y un equipo pues que todos van a poder aportar. Yo creo que Kuzma, ser de Los Ángeles, va a ayudar. Es que yo a mí siempre me ha gustado Kuzma. O sea, yo creo que su problema es en Los Ángeles, creo que tiene nivelazo. Y eso, yo creo que es un equipo bastante, bastante potente. Y lo que decíamos, Kisper en Gonzaga, ostras, a mí me recuerda mucho al mejor Korver. Aquel jugador que bola que le dabas abierto en movimiento, era triple seguro. Además que es un novato de 4 años en la universidad. Que no es que el típico jovencito 19 que llega, que está por formarse totalmente. Kisper, bueno, como jugador de rol tiene buena pinta, ¿sí? ¿Qué nos dicen los amigos de Run and Gun? Pero justamente dice eso, que el roster parece versátil y tal. Sí, es lo que estamos todos un poco diciendo lo mismo. La plantilla tiene muy buena pinta. Sí, la foto es muy bonita.
¿Para qué vamos a hacer eso? Hay que ver ahora. Hay jugadores incógnita. A ver cómo se adaptan al rol nuevo de, por ejemplo, ya te digo, de tener más responsabilidad y tal, ¿no? Aníbal, Efren, que estás ahí hablando de LeBron, seguro estás pensando en LeBron y en Dani, te están bloqueando. Están hundiendo la noche. Bueno, venga, a ver, hicieron la temporada pasada 34-38, a 82 partidos sería 38-44. Más o menos. Yo creo que van a rascar un par de partidos más. 38-44 sería. Sí, a 82 partidos. Igual. Venga, 40. Venga, 39. Sí, yo creo que una victoria o dos más van a conseguir, a lo mejor. 43. Joder, Ángel, vas fuerte en todos, ¿eh? Fuerte, ostras. Si sumas cuentas, faltan partidos, ¿eh? De la regular. ¿Sí? Para todos. No, tengo aquí mi sumatoria en el Excel. Aquí tenemos a Booper Booper que nos dice 41 y a Radangán que dice 38. 38. O sea, con 43 se quedaría en séptimo de conferencia. Vamos, estáis todos aquí. Qué buenos son, qué bonitos, qué equipazo. Y luego, 38. Venga, el año pasado. 50%. 41-41, que siempre está... 41. Es bonito, va. El 50%. Hay que ver si arriba, coño. Octavo puesto. Que esto se queda grabado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a mí no me importa, ¿eh? Yo, si tengo que venir aquí a fin de temporada a recibir palos, yo encantado. Luego siempre hay argumentos. A una que es fan de Westbrook, que dice que ya 36, que el equipo sin Westbrook pierde. Nos dice aquí que le dan chacha. 36. Claro. Entonces los Lakers ganan, ¿no? Que no me entra a mí una camiseta de los Lakers en casa, que tenemos un problema. Bueno, pasamos seguimos al siguiente. Si queréis, nos vamos sí, a rapidito a para llegar a Orlando. Nos vamos a Charlotte, ya que es la penúltima. Comento. Sí, venga, adelante, Ángel. Sí. Charlotte me parece que lleva ya un par de años haciendo bien las cosas. Ha conseguido a Kelly Oubre. Ha reforzado el puesto de pivot, que era quizás el puesto que peor estaban, con Plan B y Kai Jones. Un pivot novato que tiene muy buena pinta. Y nada, que ha reforzado las posiciones que más peor tenían. Bueno, además el pique 11 con Bow Nike tiene también buena pinta de jugador. Muchas, ¿no? A mí me gusta mucho, la verdad es que tiene. Y bueno, bajas, pues bueno, Graham quizás sea la más importante. Y era un puesto que tiene muy saturado, con lo cual tampoco creo que la noten en exceso. Y luego los pivos, bueno, ya se ha ido Celery y Biyombo, con lo cual yo creo que este equipo tiene que ir también un poquito para arriba. Lo que pasa es que tiene una división conferencia complicada. Es que es el problema, sí. Porque a priori, a ver, el quinteto también depende de lo que aguante el físico de Oubre y de Hayward, pero el quinteto es pintón. Yo creo que Kay Jones acabará jugando de titular. O sea, yo creo que acabará cogiendo minutos, pero el quinteto es pintón. Igual un poco corto el roster luego, ¿vale? Pero bueno, tienes ahí a Bridges, Ish Smith, algo, pero bueno, no cuento demasiado. Y a mí Bognek, lo que vi en la Summer League, lo vi bastante buen jugador. Y que ellos también, que ellos me parece espectacular. Pasa que yo creo que es de la división, yo creo que no, o sea, no está aún al nivel de los otros tres que hemos dicho. Sobre todo los dos primeros. LaMelo tiene que crecer este año y creo que mucha de la posibilidad del equipo pasa por la salud de Hayward. Que supongo que no será demasiado buena, como siempre. Lo que ha dicho Carlos, ¿no?
quinteto muy pistón. Un pito, no sé si soy yo, no escuches por ahí un pito. Sí, de fondo. Sí. Sí. No sé. Como si estuvieran llamando pues... a alguien. Desactivado audio y lo escucho igual. Sí, sí. Sí, sí, es... no sé quién es. Bueno, pues a lo que íbamos, ¿no? Tampoco. Pues eso, lo que ha dicho básicamente Carlos, ¿no? Un quinteto muy pintón, pero que depende mucho de si como se lesione alguno de los titulares lo tenemos más difícil, ¿no? Yo creo que son Efren o Juan Carlos, porque estábamos a la selección otros menos Juan Carlos y Efren. A ver. Ah, ahora no se escuchaba. Es como que su micro, es recibía interferencias, ¿eh? Sí. Es Efren. Es bueno. La montaña, la montaña. Está es triste, Dani, ¿no? Es Dani. Dani que la está liando ahí. Dani, LeBron, hay que ver. Le estaba llamando LeBron para darle recuerdos a Booper Booper. Bueno, pues... No sé, lo que... Juan Carlos, victorias. A ver, el año pasado 33-39, a 82 partidos se va 37-45. Más, menos... Igual, 37. Más. Yo creo que va a estar igual. Sí, yo creo que también igual, o a lo mejor alguna menos, pero vamos, básicamente más o menos igual. Sí, más o menos igual, más o menos poco. Y... ¿Tú, Francesc? Está difícil, ¿eh? Por lo que decíais antes, de que el este es verdad que ha subido a nivel con respecto a los últimos años. Chicago va para arriba, Toronto no debería volver a estar tan mal, pasó un año muy malo, debería recuperarse si Siakam responde. Detroit va a arrancar más victorias, pues obviamente. Yo no me quiero animar mucho, pero a ver, les quiero dar continuidad porque el roster así lo demuestra, ¿no? Y si están sanos y Hayward sigue ahí como primera espada, sí que pueden subir 36-37, estar peleando por ese octavo o noveno puesto, ¿no? Y junto con Washington. O sea, luego ya las dinámicas de cada equipo y tal te hacen, ¿no? Pillar una buena racha y tirar para arriba o quedarte abajo y luchar por el play-in. Pero bueno, si me tengo que mojar, con 37 me mojo. Muy bien. Mira, Ranangan NBA también dice 36. Más o menos lo hemos dicho todo, ¿no? Y Efren se nos ha caído otra vez. Sí. Sigue peleándose. Y bueno, vamos a pasar aquí. Ahora estuvo... Ah, no. Booper Booper dice 35. Y ahora pasamos al momento Francesc. Francesc, expláyate. Hombre, no, que esta es tu casa, es vuestra casa. Yo vengo aquí de hablar de mi libro cuando se pueda y tampoco es un momento para espallarse mucho. Hay que ver, hay que esperar, ¿no? ¿Qué decir de Orlando? Bueno, pues las altas, pues ya cambiamos el equipo a media temporada en el deadline y decidimos resetear, ¿no? La primera vez que esta nueva directiva, lo recuerdo por si hay algún despistado que no recuerda que esta nueva directiva, Wellman y Hammond, cogieron el equipo tras el destrozo que nos hizo Hennigan de soltar a las casi estrellas que teníamos, Oladipo, Tobias Harris, todo lo que salía bueno se iba. Largamos a, si recordáis, a Oladipo y el pick que acabó siendo Domantas Sabonis a Oklahoma por Serge Ibaka cuando teníamos a Vogel, eso fue una desgracia. Y lo hemos retocado todo pues así, trayendo jóvenes y jóvenes que tienen pues cierto potencial y como Wendell Carter Jr., como Hampton, que demostró que el tramo final de temporada que podía ser un jugador muy válido, sobre todo animando al banquillo, ¿no? Saliendo en la segunda unidad. Y luego pues lo hemos sumado a los dos rookies de este año, sobre todo Jalen Sachs, más que Franz Wagner, pero dos rookies que nos pueden ayudar muchísimo en esta rotación, sumados al resto de roster. Y sobre todo Sachs tiene madera, lo que se intuye, se presupone de él, que puede ser un líder, ¿no? Ese líder que nos faltaba, que desde Dwight Howard no hemos tenido una primera espada en condiciones. Hemos tenido un All-Star como Vucevic, pero no era suficiente para ser un equipo de los cinco primeros del este. Y ahora pues tenemos algo que nos podemos ilusionar, ¿no? Desde Penny Hardaway, que no había un exterior que nos ilusionara tanto porque Oladipo no llegó con esa vitola, ¿no? De líder de una universidad y que ha llevado al equipo a la Final Four y demás.
Así que bueno, estoy abierto a empezar la temporada y ver qué este equipo nos puede ofrecer, ¿no? Pero a priori mucha gente tiene ganas de ver a los chavales correr, jugar y ver qué sale de ahí, ¿no? Y luego ya veremos, ya sacaremos conclusiones. Pero la ilusión está renovada, que es algo que nos hacía falta tras los últimos fiascos. Los dos años en playoff no fueron suficiente para ilusionarnos, porque era como, vale, pues el techo está aquí. Orlando llega a primera ronda y se va 4-1 y para casa, ¿no? Y era necesario resetear. Así que tras la pena de soltar a Vucevic y Fournier, más que Gordon no me daba mucha pena, pero soltar a Vucevic sí, fue una pena porque era nuestro mejor hombre. Pero bueno, había que hacer algo así. Y ahora somos la tercera plantilla más joven de la liga, por lo que no hay presión, no se esperan muchas victorias, ya ahora haremos las apuestas, pero no se esperan más de 20 y tantas. Y bueno, hay que ver cómo crecen y tengo ganas de ir hablando y que se vaya viendo esa evolución, ¿no? Y de aquí a unos años, pues, veremos el recorrido, ¿no? El camino que hemos ido haciendo y ya habrá tiempo de celebrar éxitos, espero. Bueno, yo te quería preguntar, viendo aquí a lo que hemos puesto, ¿quién ves más de titular? ¿A Cole Anthony ya cogiendo ese rol de titular o a un Fultz se le va a dar la confianza de que pueda ser, digamos, el base titular del equipo? Sí, yo lo tengo claro, ¿eh? En teoría, si está recuperado Fultz, que para el training camp parece ser que las noticias de Orlando apuntan a que estará, es Fultz. Fultz el base porque es más generador que Cole Anthony. Cole Anthony al final es un anotador. Y piensa en él, no tiene un perfil de asistente y es mejor como microondas. Yo lo veo durante varios años como sexto hombre. Lo veo al perfil de Lou Williams, de un Jordan Clarkson, que salga y revolucione junto a Hampton, que salgan los dos, se pongan a correr. Y a mí me gustaría ver a Fultz con Sachs, ¿vale? Los dos de inicio, y si no queremos darle presión a Sachs, pues Sachs en segunda unidad, pero lo veo más difícil de encajar con Anthony y Hampton. Pero a mí un Fultz, Sachs y Gary Harris de inicio... A mí me apetece mucho, porque Fultz conduce muy bien la transición, es un base que no necesita anotar como primera opción, sino que él conduce, puede llevar la transición rápido, dársela a Sachs y que Sachs busque ahí el pick and roll con Wendell Carter o con Okiki y Franz Wagner si juegan en el 3 y el 4 y a partir de ahí generar. Yo confío mucho en Fultz, a mí me gustó mucho lo que nos enseñó al principio de temporada, que fueron 8 partidos, íbamos 6-2 con él. Y luego se lesionó y fue una pena, porque estaba en 12 puntos, 6 asistencias o 12-5, si no me equivoco, y enseñando su tirito de media distancia, sus penetraciones y sus manos en defensa muy activo, ¿no? Es un chico que tiene ese instinto de robar balones. Y yo tengo la esperanza de que Fultz empiece y al lado de Sachs, a ver qué pasa. ¿Te ha decepcionado con Anthony un poco? No, decepción no, para nada. Lo digo porque te veía muy contento cuando lo elegisteis en el draft. Sí, tengo su camiseta, sí. Pero no lo veo un jugador franquicia, como veo el potencial en Sachs. Con Anthony lo veía pues encorsetado eso, pues un tío que tiene un carisma brutal, que se gana a la prensa y los fans con sus declaraciones postpartido tras el game winner de Minnesota, que está loco, que se genera sus tiros, que será muy importante, pero no lo veo creciendo a un rol de base titular siendo el timón de este equipo. ¿Vale? Lo veo irregular, porque es lo que tienen este tipo de jugadores, son así. Salen y un error de la vida, ¿no? Salen y te enchufan 3 tiros, 4, pero luego te pueden fallar 3 más. Y entonces no le veo siendo base titular. Si él acepta ese rol y desde banquillo puede jugar esos 20 minutos, 25, el día que esté inspirado y ser sexto hombre, yo encantado, porque creo que nos puede aportar mucho. Y me engancha su personalidad, que está loco. Y mola mucho tener jugadores así, con ese ímpetu y ese carisma. Luego, cuando acaba el partido, dice, yo quiero las bolas para mí. Final de partido, todas para mí. Yo no me escondo y tal. Bueno, pues está bien tener jugadores así. Que para tímidos ya tenemos a Bamba. Entonces, no hace falta tener más tímidos. Claro, es que a mí me pregunta la segunda. ¿Qué opinas de... ¿Será el año de Mo Bamba? Pues yo tuve mucho hype en cuanto llegó. Yo también. Esa era de los de guau, veía, decía, hostia, no un futuro O'Neal, pero decía, es un pivot de aquello. Bueno, el nuevo unicornio, ¿no? El nuevo unicornio como Porzingis, como Pau, ¿no? Pues mucha envergadura, con buena mano. Pero es que le falta sangre. Es que no ha sacado el carácter todavía en 3 años. Y este año tiene que sacarlo sí o sí, porque se juega el contrato. ¿Le tenemos que renovar o le tenemos que dejar ir? Entonces depende de él lo que quiera enseñar. En el tramo final de temporada, el último mes, sobre todo, el mes de mayo, hizo algunos partidos buenos. Pudo jugar 30 minutos, hizo pues dobles figuras, hizo partidos de 15 rebotes, 12 puntos, metiendo algún tiro, haciendo tapones.
parecía que era otro Bamba, con más confianza. También tenéis que pensar, un chaval de 20 años llega a la liga, tiene a un All-Star delante, Vucevic. Empezamos a ganar y a meternos en playoff. Y Clifford decide que Bamba está verde y pone a Ken Birch, que sale de la nada, a jugar los minutos de suplente como center. Y Bamba pasa a jugar 5-10. Luego pasa el proceso viral del COVID. No se recupera bien. Tiene un problema de motor porque le ha afectado al cuerpo más que a otras personas, que eso ya lo hemos visto, que hay gente que después del COVID pues, parecía tocada y que le costaba recuperar toda su capacidad pulmonar y todo esto. Y es algo que ha pasado Bamba, según dice la prensa. Bueno, pues a ver si coge confianza y puede jugar 15-20 minutos compartiendo minutos, ¿no?, con Carter. Pero yo a día de hoy, yo quiero que Carter sea el titular y que Carter Jr. juegue 25-30, porque para mí tiene más carácter, tiene más presencia en el campo, es más duro, va al rebote ofensivo, puede defender a tíos más altos porque le pone ganas. Y Bamba no, Bamba es lento. Entonces, tiene que cambiar mucho. Y vamos a ver si Mosley, que es la otra cara nueva del equipo, que tiene mucho que decir, vamos a ver si le saca ese carácter, ¿vale? De momento ya circulan imágenes en Twitter con Mosley defendiéndole en la zona y pegándole codazos para sacarle un poco esa garra, ¿no? Bueno, vamos a ver si le estimula y si el chaval quiere. Al final, cabeza tiene Bamba. Falta que saque el carácter. No sé cómo lo veis vosotros. No, vamos, lo primero que tenemos que mejorar es en ataque, ¿no? Que fue el segundo peor equipo, ¿no?, en ataque de la liga, ¿no? Correcto. Y en asistencias. Y en defensa también, que fue el equipo 26. O sea, a partir de ahí todo es sumar. Los años de playoff destacamos en defensa. Estamos en el top 10 en rating defensivo y eso lo dejamos de hacer el año pasado. Entonces, claro, con Isaac, que es el otro gran nombre, Isaac tiene que recuperarse. No se presupone que esté para el training camp. Va a ser un poco más largo, quizá Navidad o quizá nos lo tomamos con calma. Entonces, Isaac es el perfil ese de jugador que te equilibra el roster, el quinteto, porque, bueno, lo que nos ha enseñado, ese sí que tiene carácter. Ese sí que es un luchador nato. Y le necesitamos. Si no, no vamos a pasar nunca al siguiente nivel. Porque no hay un motivo. Junto a Sachs, la gran esperanza, ¿no?, de Orlando, la vuelta bien de Jonathan Isaac. Correcto. Es más, estando lesionado, le han hecho una renovación. De 20, una buena renovación. ¿No? 20 millones o 18, no sé si lo tienes abierto por ahí. No tengo, pero mira, te lo busco. Lo tengo yo, 17.400. 17.400 y ha jugado poco en los dos últimos años, si no me equivoco. Sí, tuvo una temporada de 60 y tantos, que ahí enseñó que podía aguantar todo un año, pero la siguiente ya se rompió. Yo lo que recuerdo de él es que era un jugadorazo. Lo que recuerdo yo de Isaac, bueno, era de aquellos jugadores que decías, hombre, el año que jugó bien, decías, hombre, es un jugador ahí... Sí, interesante. Irregular, porque no es un tío que tenga un buen tiro, pero... Bueno, cuando reapareció ese mes de marzo y tal, que luego se volvió a romper, hizo unos partidos que se comía al mundo, que metía triples en transición, que cogía rebotes, bloqueos. Hay un vídeo muy divertido, no sé si era YouTube o Twitter, que lo compraban con jugador de 2K, ¿no? Y empezaban a salir imágenes suyas, insignia de manos rápidas, insignia de tapón, tal, no sé qué. Y salía pues un partido que hizo como 16 puntos, 6 robos, 5 tapones, 8 rebotes, no sé, algo así. Y estaba muy currado porque parecía un jugador, vamos, de otra galaxia. Haciendo de todo, ¿no? De todos los apartados estadísticos. Y volviendo a Bamba, el mes de mayo tengo esos partidos de 22 puntos, 15 rebotes, otro de 19, 15, 4 tapones, 3 robos. Bueno, que la audiencia sepa, ¿no?, que, hostia, Bamba no está todavía muerto, hay esperanza, pero hay que ponerle a jugar y hay que ver, poniéndole a jugar, cómo responde el equipo. Porque tú puedes hacer números, todos sabemos que Drummond ha hecho números toda su carrera y luego no incidía en victorias. Hay que ver si realmente nos ayuda en defensa o es un coladero y de vez en cuando hace un tapón. O hay que ver si mete puntos en ataque y cuando le defienden bien saca un gancho. O sabe hacer un buen pick and roll o pick and pop. Entonces esto falta verlo. Yo de Bamba recuerdo el partido que jugó contra Denver justamente, que jugó bastantes minutos, que Wendell Carter se cargó rápido de faltas y tal. Y me acuerdo de que, bueno, hizo un partido, no sé si metió muchos puntos, pero que en defensa estuvo ahí haciéndole la vida negra a Jokic.
Sí. Y el partido lo ganamos, creo que fue en el último cuarto, al final. Es el partido que se encabrona, ¿no? Jokic, que está recibiendo palos a mansalva, por eso Carter se carga de faltas. Sí, creo que es justamente de Carter. Cuando el Carter cada vez que la pillaba le pegaba, pero bueno, que luego sale Mamba. Y realmente es un equipo que era contender, porque encima estaba ahí con todo, contra un equipo que estaba ya defenestrado, que ya estaba, como quien dice, haciendo tanking casi. Era abril, jugando. Sí, fue abril. Casi final y dices, ostras, No sé si era por el efecto Gordon, pero estaba el equipo... Bueno, sí, había... Gordon empezó muy bien ese primer cuarto, empezó comiéndose el mundo. Mira, lo tengo aquí, tengo la hoja estadística aquí, Gordon acabó con 24 puntos. Y el partido este que dices, Bamba jugó solo 13. Hizo 11 puntos, 4 rebotes, con 2 de 2 en triples. Y Carter Jr., 16 puntos, 9 rebotes, 3 robos y un tapón. Y muchas faltas a Jokic, pobre. Es la única forma. Sí, sí, sí. Bueno, ahora tenéis a Harris y Hampton, nosotros tenemos muy buenos recuerdos de él. A mí Harris me encanta y tiene que jugar, nos lo hemos quedado y hasta el trade deadline, que a lo mejor sale, por ser experience hay que sacar algo por él, pero a mí Harris me parece un pedazo de jugador para un quinteto, todo entrenador sueña con un Harris en su quinteto. Vamos, nosotros lo echamos de menos, para que haya que sacarlo. Y los partidos que ha hecho con nosotros han sido buenos y él está ilusionado. Las entrevistas que le han hecho, él habla bien de que está ilusionado con este proyecto, de hacer de mentor de los jóvenes. Y cuando ha estado en cancha se ha visto metiendo manos, metiendo tiros. Se la ha visto con actitud, no se la ha visto como yo, Porter, ¿no? Que vino Porter y a verlas venir. No, se la ha visto como comprometido de voy a aprovechar esta oportunidad de, bueno, de ser el veterano de... Y no es veterano, que tiene 26 años, creo. Sí, es jugador joven, en cuenta que empezó... Pero lleva años. Empezó con la generación con Jamal Murray, creo, un año antes. Claro, él empezó justamente un proyecto como cuando Denver no era nada. Cuando los años de siempre. Y realmente, nosotros cuando lo sacaron, decíamos, porque no han sacado a Barton y a Harris. Pasa que el tema de lesiones influyó mucho y que era más fácil mover a Harris que a Barton. Pero es un jugador de aquellos... buenos, que aporta mucho vestuario, hace mucho vestuario y que, bueno, la afición. Solo hay que ver cómo está en Denver, que aún le lloramos. Puede ser un gran robo, ¿eh? O sea, este trade de sacar a Gordon por estos dos, si Harris le respetan las lesiones y vuelve a recuperar el nivel de 15 puntos por partido y defiende. Y luego Hampton, yo no sé qué opinas de Hampton, pero vamos, lo que nos ha enseñado es como, hostia, pues qué pena que lo hayáis perdido, pero para nosotros se ve que Wellman pidió a Hampton, no fue casualidad de que nos llegara. Dijo, quiero a Hampton. Si os lleváis a Hampton, quiero a Hampton. Y es un jugador que venía de jugar en una liga. O sea, no venía de jugar en una universidad, sino en Australia. Es un jugador con mucho potencial. Pasa que la posición de escolta y de base allí en Denver no iba a jugar minutos. Claro, estaba competido, sí. Y Malone que no da bolilla a los jóvenes. Y Malone que no da bola a los jóvenes. Bueno, pero es que el contexto, es que hay que entenderlo. Cuando eres contender, es que no estás por probaturas. Claro. Por eso, y decirle a Booper aquí que me pega el palo, que este año parece ser de que Gordon ha estado entrenando bastante para justamente mejorar. Crucemos dedos. Bueno, el contrato tiene que ahora demostrarlo, ¿no? Tiene que amortizarlo. No hagas sangre, Francesc, no hagas sangre. Él está muy contento. Hay una declaración que Gordon dice: joder, normal. Ellos me querían aquí y yo quería estar aquí. ¿Eh? Claro, 92 kilos. Sí. Tú imagínate, llegamos a renovarle nosotros, qué pena. Renovar a este ya Fournier, madre mía. Nos hipotecamos para nada, para estar octavos toda la vida. Bueno, ¿y Ross piensa que saldrá? ¿Cómo? Ross, que si piensa que saldrá. Bueno, Ross está muy implicado con lo que es la comunidad. Lleva ya 6 años con nosotros, parece mentira, pero desde que se fue Ibaka. Cuando no funcionó, lo trajimos en el deadline esa misma temporada por Ross. Y el tío hace un podcast, lleva pues a los compañeros de equipo al podcast. Esta última semana trajo a Sachs. Y es un tío que al final el rol este de salir de banquillo y enchufar sus tiros, a él le gusta. Y bueno, a mí no me molesta, tiene un contrato bueno de 12 kilos, 13 kilos. Y creo que le quedan dos años, pues lo miro. Dos años. 12.500 el primero y 11.500 el segundo. Está claro que cualquier equipo que busque un microondas desde banquillo podría preguntar por él. Yo creo que no salió en febrero,
porque salieron demasiados. Y Orlando yo creo que se saturó. Y a lo mejor él no quiso, quiso acabar. Pero yo creo que este año debería salir. Porque al final no tiene sentido que salga un tío como él de banquillo a chuscarse tiros, ¿no? Cuando tienes a Colanzon y cuando tienes a Hampton, tienes a Okiki, a Franz Wagner, que tienen que jugar y que son los que van a estar en el futuro. Así que yo, por su bien, yo le buscaría un sitio y ganaríamos una segunda ronda o algún otro joven. O haría un paquete Ross Bamba y traería algo interesante. Luego tenemos la trade exception que conseguimos por Fournier de 17 millones. O sea, podríamos conseguir un contrato tóxico de alguien expiring de 28 kilos soltando a Ross con esos 12. Podríamos jugar con ese margen. Ahí que os vais a comer a Wall. Ahí que os vais a comer a John Wall. Bueno, si llega Kevin Porter... No, Kevin Porter no, claro. No queremos más bases. Bueno, a ver qué puede llegar. Christian Wood. ¿Hola, Christian Wood? No lo van a soltar. Pero bueno, rondas futuras sí. Sí que está bien, porque son fichas que tienes ahí para el futuro. Como las rondas de Chicago, pues nos salió bien ese pick 8. Y el de 2023 no creo que nos salga bien ya. Que ya están en modo equipo playoff. Pero bueno... Al final son assets que puedes negociar por ellos y está bien, hay que conseguir assets cuando reconstruyes. Bueno, entonces esta temporada tanquean o no? Sí, claro, reconstruimos y veintitantas, le pongo 23, que es un número muy bonito. 23 y ya si tienes suerte en el draft y para arriba, ¿no? A partir de la... Correcto. Claro, somos los 4 o 5 peores o los 3 peores, ¿no? Con Cleveland, con el otro Sacramento, no tan mal. Oklahoma. Está Oklahoma ahí. Oklahoma, sí. Houston yo creo que tiene más madera porque con Wood, con Jalen Green, si sigue, bueno, si es lo que parece que es, yo creo que Houston está mejor, más sólido. Pero Oklahoma para abajo, Detroit también lo veo mejor que Orlando. Y Cleveland es la incógnita. Si marcan en cuaja... Cleveland también 25-30 las puede tener. Yo creo que Orlando los tres peores. Aníbal se ríe con lo de Mark Cannon. Lo veo por ahí arriba. Mark Cannon. Bueno, puede cuajar y puede hacer buena temporada, pero veremos. Es que le veo lo mismo que tú decías de Bamba, que no tiene sangre. Yeah. Mark Cannon es igual. Y sí. Para defender es un agujero y te puede hacer muchos puntos en ataque, pero si luego esos puntos te van a meter por su defensa... No hay victorias, no consigues victorias, claro. Claro. Es que ese problema, es que no todo es meter puntos. Claro, exactamente. Vamos a ver cómo le tapa Jared Allen la pintura, porque si él mete los puntos y aunque le pasen, Jared Allen consigue parar al ala pívot que venga, pues a lo mejor puede hacer algo, pero... Mm. Si el ala pívot que tiene el equipo rival se dedica a tirar de tres porque sabe que se lo va a quitar de encima rápido, va a ser muy, muy difícil que puedan hacer mucho. Vamos a ver cómo encaja todo eso y cómo lo llevan. Porque con todos los altos, todos los grandes que tienen, a lo mejor termina jugando de alero. A ver, yo no lo veo de alero, jugando buenos minutos, pero bueno, por hacer probaturas. Hombre, en Cleveland todo es posible. Estos últimos años. Bueno, que al final es una inversión. Es como cuando Orlando invirtió un año entero a Gordon de tres. Bueno, pues inviertes a ver si le das más manejo de balón, asistir, y luego no ha servido para nada. Pero bueno, lo intentamos. No tienes nada que perder, ¿no? Si no lo haces ahora. Claro, si no intentan ahora jugar con Mark Cannon, con Mobley y con Jared Allen, ¿cuándo lo van a intentar? Nunca. Sí, eso está claro. Bueno, y poner luego a los pequeños, Sexton Garland, Ricky Rubio, hacerlos jugar y a ver qué sale. Y el que no te guste, pues lo traspasas. Bueno, hacemos lo de las victorias. Venga. Orlando. Pues hizo 21-51 la temporada pasada. Si fueran 82 partidos, sería 23-59. Más o menos. Yo 23, digo. 20. Yo igual. 23. Nos llevamos a Pablo Banchero, ¿no? ¿Tienes los pivots del año que viene? Sí, vamos, yo creo que 21, entre 21 y 23 estará. Sí. Ronan Gant también dice 23. Sí. Todo lo que sea para arriba va a ser alegrías. Y mira, yo me marco esos 20, todo lo que venga después del 20 van a ser alegrías de los chavales. Muy bien. Pues bueno. Y Booper dice igual también.
Sí, sí. Yo creo que aparte es que salió la conferencia este, va a ir muy, muy, muy cara. O sea, sí, ganar cualquier partido va a ser, o sea, no hay ningún equipo realmente completamente defenestrado como para que venga, bueno, sí, a ver, Nets juega aparte, o sea, Nets juega otra liga, pero yo creo que va a ser una conferencia dura y esta división va a estar chula. Porque es eso. Y el tema, Carlos, también es que Orlando no tiene a nadie que te gane un partido al final, salvo un flash que te pueda tener con Anthony, Sachs, quien sea, pero finales ajustados, cuando el equipo se ponga a jugar y tenga un cuarto bueno, esos que han tenido los chavales ya en la segunda vuelta, ¿no? Que se ponen a jugar y, hostia, y compiten contra grandes equipos, compiten. Pero a la hora de la verdad, cuando queme el balón y haya presión, ahí perdemos un balón o hacemos un mal tiro y ahí se escapará muchas victorias. Y eso es clave. Los partidos esos de 5 puntos arriba abajo, tener una plantilla inexperta te condena. Sí, y ahí vamos a perder muchos. Bueno, poco a poco es lo que dices, un año de jóvenes y oye... Yo lo que quiero es que compitan, Carlos, que no sea un festival de menos 30, menos 40, menos 20. Yo quiero porque si me veo un partido en directo a la 1 de la madrugada a las 2, mi chica se ríe siempre, ¿no? Cuando, ¿qué haces viéndolo si pierden, no? Digo, bueno, porque luego hablo de ellos y bueno, me quiero sufrir, ¿no? Sufrir o no y hablar de ello, ¿no? De ese sentimiento que me provocan. Pues yo quiero verles competir y que corran y ver los minutos buenos de Colanzoni y de Sachs y un tiro ganador. Si van a estar paseándose, pues, claro, no los veré. Veré el condensed y ya está. No creo que sea así. Un equipo joven va a luchar. Sí, yo creo que sí. Se tienen que ganar el pan, ¿no? En los años futuros y ganarse contratos van a ir a muerte. Luego lo harán mejor o peor, pero van a ir a muerte. Sí, sí. Por eso, pues no sé si tenéis alguna cosita más que decir. No, sobre esto no. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Francesc. Creo que va a ser un equipo que va a competir como Detroit el año pasado, que no ganaba una, pero por lo menos hasta el último cuarto no se le iba al equipo contrario. Y gracias a eso acaban creciendo los chavales, compitiendo y saliendo ahí a darlo todo. Esperemos que sea así con Orlando. Yo le tengo mucha fe a los jóvenes que hay ahí. Wendell Carter Jr. Le deseo mucha suerte y Jonathan Isaac me gusta mucho, así que yo este año voy a ver mucho de Orlando y espero verlo competir y en equipos fantasy, que eso también hace mucho, ¿no? Si tenéis los jóvenes en equipos fantasy y tal, también os crea simpatía. Pues bueno, si queréis ya pasamos a lo último, que bueno, saber que nos podéis contactar en redes sociales. Yo tengo una pregunta para Francesc, que es la típica que hacemos aquí. Perdón. ¿Has visto Space Jam 2? Bueno. No, todavía no. Quería llevar a mis sobrinos. Mis sobrinos son futboleros, juegan de portero de fútbol sala. Pero les dije, oye, ¿queréis venir con el Tiet, ¿no? Aquí en Cataluña con el Tiet. ¿Queréis venir al cine y os invito y tal, aunque sea de básquet? Ah, bueno, vale. Digo, salen así de dibujos, pero también gente de baloncesto profesional. Ah, bueno, vale. Y lo tengo pendiente. No, en verano no se fueron por ahí de vacaciones y no los pude llevar. La tengo pendiente, la veré en casa. No lo hagas. Hay que verlo, hay que tener opinión. Hay que ver las cosas para tener opinión. Es como hablar de la NBA sin ver partidos. Hay que verlo. Y luego sueltas tu opinión. Cuidado que ahora creo que no sé si es en Netflix o tal, que no me paran de enviar publicidad de los Teen Titans contra, imagino que es el equipo de los malos de tal. Se ve que han hecho los de DC han hecho algo con los de Space Jam. Qué fuerte. Porque no me paran de mandar aquí información. ¿Quieres ver los Teen Titans contra no sé qué? Y sale LeBron, digo que no. Ah. No, no. Bueno, está bien. Bueno, pues como decía, si tenéis nada más que opinar, bueno, aquí tenéis nuestras redes sociales, Tiempo de Tres Basket, la web, nuestros contactos, que nos podéis enviar mail, escribirnos, y bueno, y agradecer sobre todo a Francesc, que a estas horas, pues bueno, haya venido aquí a... Sobre todo porque ha terminado de currar y ha entrado directo. Sí, sí, o sea, el esfuerzo que ha hecho. Un placer. De venir y sobre todo explicaros, bueno, que siempre se agradece. Solo le ha faltado cantar. Ya el sax para mí, sax es para mí. Sí, porque te oí en el Ración NBA, en el pasado. Vaya locuras. Sí, sí, sí.
A mí, si no me frenan, aquí mi compañera de vida ahora no me frena, pues bueno, pues suelto locuras y queda como queda y ya está. Y para eso es lo mejor. Muy bien. Y bueno, Aníbal, tú que eres el experto de las raids, ¿tienes alguna por ahí? Ya está. Bueno, que están abiertas las votaciones para lo de los bases y los escoltas y todo esto. Sí, sí, los escoltas. Lo he ido poniendo en el chat, cada que, bueno, lo he puesto un par de veces, creo. O sea, estamos buscando los 5 mejores bases de la NBA, los 5 mejores escoltas de la NBA, y conforme vaya pasando las semanas iremos abriendo el resto de posiciones. Yo recomiendo a la gente que vea la burbuja, el Utah Denver, y verán quiénes son los mejores escoltas de la liga. Un señor... Donovan Mitchell. Brutal. No, un señor por aquí detrás, no sé si lo tenéis por aquí este señor, que además son los días que quedan para que empiece la NBA, además, casualmente hoy. Así que ahí lo dejo. El que va primero en la votación de escoltas es el rival que has dicho. Donovan Mitchell, a favor. Sí. Va primero en la votación, sí. Aquí... Yo te voy a poner Murray ahora, va. Murray y Bradley Beal, que a mí me hizo gozar. Esa ronda de playoff fue... ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ahí me gusta. Pues bueno. Bueno, venga, chicos. Hasta el lunes. Entonces, buenas noches. Buenas noches.